Buenas noches, inteligentes espectadores que estáis ahí unidos para escuchar lo que tengan que decir nuestros invitados hoy sobre este tema que hemos titulado ¿Por qué la Constitución destruye la nación? Ya sabéis que hemos hecho una serie de programas sobre todo este tema de la amnistía y sobre eso que hemos llamado proceso constitucionario por la puerta de atrás. Que está en marcha desde aquel golpe a la nación que supuso aquella intento de proclamación de independencia de la Generalidad de Cataluña. Aquello en principio se detuvo con las acciones judiciales, pero ha ido siendo reactivado con la gravedad de que ya no es solo una parte del Estado el que está dando un golpe a la nación, sino que a él parece que se ha sumado el gobierno, el parlamento o la mayoría parlamentaria e incluso pues esa mayoría parlamentaria al controlar el Tribunal Constitucional, pues mucho nos tememos que seguirá adelante este proceso disolvente, federalizante de nuestros caciques confederados. Bien, hoy vamos a intentar explicar por qué decimos esa frase de que la Constitución destruye a la nación. Vamos a ver todo lo que ha pasado 45 años de la proclamación de la Constitución del 78. Dentro de un par de días se celebran los fastos. Y bueno, mirad la situación en la que nos encontramos. Una amnistía casi con toda probabilidad aprobada. Unas negociaciones secretas en Suiza entre el PSOE y Junts con verificadores internacionales, así llamados. Las calles cada vez más enfadadas e indignadas con protestas, acosos a cuando el presidente asoma en cualquier lado, incluso otros dirigentes del PSOE, esas manifestaciones continuas en la calle Ferraz, criticadas por unos y defendidas por otros. Hoy nos gustará escuchar vuestras opiniones sobre esas movilizaciones. Y bueno, la respuesta institucional que se da desde la derecha política y mediática, la derecha institucional, pues que reclaman pues que nos ayude la UE o que los tribunales hagan no sé qué, o que, bueno, se trata de que la Constitución nos defienda de aquello que la propia Constitución ha permitido. Bien, para tratar todos estos temas, pues tenemos hoy unos invitados que realmente creo que os van a gustar mucho. Para empezar, voy a presentar a quien participa por primera vez con nosotros, que ahí la veis a la izquierda de la pantalla, Irene González, que, como digo, es la primera vez. Le doy muchísimas gracias por haber querido venir a participar, a explicar su postura, cómo ve ella todo esto de que si con la Constitución se puede arreglar lo que está pasando o precisamente es la Constitución la causa y el problema. Y bueno, Irene, deciros que es licenciada en Derecho, que es técnica de auditoría de la Intervención General del Estado y que está escribiendo una serie de artículos en Voz Populi, que es como yo la he descubierto, porque de pronto vi cuatro o cinco artículos seguidos tratando de estos temas, de la amnistía, del golpe a la nación, de lo que está pasando en Ferraz, que me llamaron poderosamente la atención. Y entonces la escribí, le dije que si quería participar y bueno, pues generosamente me ha dicho que sí, así que Irene, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, Bienvenida. muchas gracias a vosotros por invitarme y para poder hablar de estos temas que algunos nos obsesionan, pero que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, no, gracias a vosotros y yo encantada de estar con vosotros hoy en Pues un esta. placer. Un placer, Irene, y espero que se repita y que más veces te animes a venir a analizar toda la actualidad política, ¿no? Que es lo que sobre todo nosotros nos ocupamos también, no solo la actualidad, sino también las reflexiones de fondo, ¿no? De las raíces de los problemas. Voy a presentar al resto de invitados que son habituales de estos programas y enseguida ya empezamos, Irene. Pues tenemos ahí a mí, no sé si mi izquierda o mi derecha, depende de cómo se mire. Héctor Martín, que está en Abu Dhabi, como siempre. Héctor, bienvenido y gracias también por animarte un día más a analizar todo esto de si esta constitución destruye la nación o si sirve para parar el golpe en marcha.
Muchas gracias, Cristóbal, por contar un día más conmigo. Muchas gracias a los compañeros también por continuar con nuestra labor de equipo. Y muchas gracias a Irene González, que esperemos que sea la primera de una fructífera colaboración mantenida a lo largo del tiempo. Aquí en Abu Dhabi estamos pasando un frío horroroso, como corresponde al invierno. Tenemos 29 grados. Entonces hay que bajar a raspar la escarcha por las mañanas. La gente está asustada con los pies helados, pero yo creo que lo soporta. Sobrevivís a esto. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Y por la parte de abajo, Javier Torrox. Bienvenido, Javier, autor de Golpe a la Nación, autor de Federalismo Cacique y, bueno, pues una de las personas que mejor está analizando la naturaleza de todo este golpe puesto en marcha, pero que viene de muy lejos, ¿no? Como nos ha contado muy bien en sus libros, cómo ese proceso federalizante está inscrito en la misma constitución del régimen. Javier, bienvenido y muchas gracias por estar otro día más con nosotros. Bien hallado, Cristóbal. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra invitación y también, como siempre, por tus amables palabras de presentación. Muy bien, pues ahora empezaremos. Iván Ábalos, me falta presentarle. Ahí, pues también habitual en nuestros programas, uno de los creadores de este canal, ¿no? El grupo de conocidos que nos juntamos para empezar estos programas allá por 2020, ¿no? Para empezar a intentar poner un poco de luz en la oscuridad a la que nos tienen acostumbrados los medios sistémicos, ¿no? Con todos esos grandes temas que no se pueden hablar. Pues ahí está Iván, un gran conocedor de la teoría política y un muy buen analista de todo lo que va sucediendo. Gracias, Iván, por estar otro día más con nosotros. Hola, buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, amigos de Debates Abiertos, audiencia y compañeros de la tertulia. Pues simplemente abro Twitter y me encuentro con que es tendencia Constitución en España. Y digo, joder, ¿nos quieren aquí hacer la competencia Twitter en este programa? Pues parece ser que la Fundación de NAES ha convocado la unidad de la defensa de España el día 6 de diciembre, por el Día de la Constitución. Así que, bueno, pues vamos a rebatírselo, ¿no? Me parece a mí. Vamos a ver si estáis de acuerdo con las acciones que está haciendo la oposición al gobierno. Y bueno, vamos a ir entrando en todos los temas, pero vamos a empezar, si os parece, por estas movilizaciones populares. Ha habido toda serie de actos por toda España. Se están viendo también actos espontáneos de ir a abuchear al presidente del gobierno allí donde aparece. Se increpa a otros altos dirigentes del PSOE, pero creo que lo que más ha tomado la calle son esos actos en Ferraz, esas protestas que llevan ya 30 y tantos días, no sé exactamente ya cuántos, y que no sé si consideráis que es un conato, por lo menos, de despertar de la nación española frente a toda esta deriva del régimen del 78, o si pensáis que, como dicen otros, pues que todo esto en realidad favorece a Sánchez, que es una pérdida de tiempo, que es contraproducente, que señala que como que solamente es la extrema derecha, etcétera. Y vamos a empezar preguntándole a Irene, porque Irene, tú estuviste el otro día en un programa con Federico Jiménez Los Santos, en la tertulia de Federico, y bueno, pues ya vi que montaba en cólera a raíz de algunas de tus afirmaciones, te dejaba hablar poco. Y bueno, tú creo que intentabas defender lo que estaban haciendo toda esta gente que se está manifestando en Ferraz, tu opinión sobre los que rezan el rosario, que es una de las acciones llamativas que, sobre todo en los últimos días, pues está ahí en primera plana. Y bueno, aquí, como defendemos la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad política, pues vas a poder hablar con total libertad. Y estemos o no de acuerdo con lo que digas, nadie te va a interrumpir y vamos a dejar que tú plantees lo que a lo mejor en otros programas no te han dejado plantear. Así que, Irene, si te parece, te escuchamos con tu opinión sobre lo de Ferraz, si te parece algo útil, que hay que seguir con ello, o si lo ves contraproducente o lo ves como que ya ha pasado. No, no, no. Adelante, Irene. No, o sea, yo creo que Ferraz ha hecho mucho bien
Y ha servido para mucho porque yo creo que por primera vez ha sido una manifestación popular sin que esté dirigida por un partido político. O sea, ahí ha habido una diversidad y una pluralidad de personas en las que el elemento común era la unidad de España. Y todo el mundo que estábamos allí, y sobre todo los que han estado todos los días, es por un motivo, es porque sí son conscientes de la gravedad de la situación en la que estamos y también de la soledad, ¿no? Entonces, tú cuando no sabes ya qué hacer, esa desesperación, ¿no?, que tienes ante una situación tan grave, si van a Ferraz, tú vas a Ferraz y allí, pues efectivamente, ¿qué sucede? Que Ferraz no creo que eso sea una cosa que se pueda mantener en el tiempo todos los días. Quiero decir que también empiezan a sacar titulares diciendo que cada vez hay menos gente en Ferraz, lo que hace como que parece que ya la gente le da igual lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces lo que sí que se ha podido ver es una capacidad de movilización de la gente y que no se va a ir corriendo únicamente porque esté el Estado ejerciendo una violencia contra el pueblo, sino que es consciente de que tiene que mantenerse ahí, y eso ya se ha hecho. Con lo cual, también indica que se puede volver a hacer en un momento determinado que vuelva a ser necesario. No es que Ferraz, a lo mejor, porque deje a lo mejor de ser un lugar de convocatoria diario, no por ello se ha perdido ninguna batalla ni nada. O sea, para mí Ferraz ha sido un éxito popular. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué sucede? Que en Ferraz también hemos visto que allí había más policías en muchas ocasiones que manifestantes, y policías sin uniforme, ¿no? Y no solamente policías, sino también gente de inteligencia y demás cosas se ha visto en Ferraz, ¿no? Entonces, bueno, eso indica que está muy interesado el gobierno en ver qué pasa. Y esto que dicen que lo sacan todos los días en Televisión Española, bueno, todos los días en Televisión Española sacarán a los dos infiltrados que siempre ha habido allí, pero no sacan ni el ambiente que hay allí. Creo que en algún momento lo mencioné, en Ferraz se han dicho más verdades sobre la situación política actual que las que se ha dicho en Televisión Española en los últimos 10 años, ¿no? Y entonces, eso es una forma de que, oye, que hay un pueblo que es consciente, ese pueblo al que los medios y los intelectuales desprecian tanto, como que al pueblo solamente nos interesa si nos suben o nos bajan el recibo de la luz. Bueno, pues hay una cosa a la que el pueblo también nos interesa, que es España, ¿no? Entonces, les ha puesto nerviosos ver que eso no lo pueden controlar, lo han querido desprestigiar y han querido, por supuesto, acabar con ello y dejarlo como si fuese algo sobre lo que hacer mofa, ¿no? Una caricatura de lo que es la gente que se vaya a manifestar. E insisto, una diversidad de personas, tanto de edad como ideológica, de todo tipo. O sea, tú allí en Ferraz te podías encontrar de todo, e incluso católicos, ¿no? Que era lo que mencionábamos, cosa más extraña, ¿no? Que en un país católico, el que ha sido la lanza, ¿no?, el que ha tenido un papel fundamental a la hora de una civilización cristiana occidental, pues hombre, pues que quede por allí algún católico, que justo son las manifestaciones entre Ferraz y Márquez de Urquijo, hay una iglesia con unos escalones. Bueno, pues que eso fue así, ¿sabes? Las chicas estas me dijeron, oye, vamos a empezar mañana, ¿por qué no rezamos el rosario? Porque ante la frustración de qué haces aquí, vas todos los días, cantas allí, te pega la policía, bueno, pues a mí ya solamente me queda rezar, pues como pienso. Y se lo pidieron a Andrés, y Andrés, de una forma admirable, tomó esa petición, ¿no?, como si fuese una petición de la Virgen, de rezarle todos los días, y sin duda hemos comprobado que eso duele mucho, ¿no? Porque este golpe a la nación no consiste únicamente en tener el gobierno, en estar en la Moncloa unos años, en sacar unos reglamentos. Entonces, se trata de otra cuestión para la que a muchas
a muchas personas de este país nos tienen completamente que estigmatizar y mandar al ostracismo y acabar con nosotros, ¿no? Y entonces esto les pone muy nerviosos, que haya católicos sin miedo a decir que son católicos en medio de la calle, ¿no? Entonces, es maravilloso. Ahí Federico empezó a decir que eso era una secta, que era el yunque, que luego sacó a Putin, a los comunistas, en fin, dijo toda clase de cosas tremendas. Se metió mucho con los que utilizamos esa bandera con el agujero, que ahora explicaremos, ¿no?, qué significa, sí. Que era una falta de respeto, él que no sé, insulta a cualquiera que le lleve contraria, que se hablaba de respeto. En el programa creo que sí que, o sea, eso sí que lo pude decir, que, bueno, que no puede ser que a todo el mundo que se identifique de forma pública con que es católico en España se le intente estigmatizar con que pertenece a algún tipo de, no sé, asociación secreta o lo que sea el yunque, ¿no? Entonces, es como, oye, ¿qué pasa? Entonces, ahora si rezas el rosario, si vas a misa o si te declaras católico, eres sospechoso de pertenecer a una asociación. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser, ¿sabes? Entonces, una cosa es que se dé una información sobre lo que se considere, porque por supuesto, claro, se puede contar y se pueden decir esas cosas, pero lo que no se puede hacer es esa identificación y esa estigmatización. No puede ser. Entonces, eso tampoco, yo como católica no lo puedo consentir, porque es como yo no tengo nada que ver, no sé qué es eso, no sé nada, y yo desde luego lo que no quiero es que a mí se me meta miedo de que, oye, a ver si vas a defender algo que tenga que ver con la fe y se te va a identificar con que perteneces a algo oscuro, cuando todo lo contrario, dices, yo para nada, o sea, para nada. Gracias, Irene, vamos a oír al resto de invitados a ver qué opinan de esto, pero sí, efectivamente, la partitocracia tiene mucho miedo a cualquier manifestación popular que no esté dirigida por ellos, ¿no? Entonces, estos popes de la derecha mediática pues te dicen no, veis a las manifestaciones que organicemos nosotros, agitad la banderita de la UE, decid constitución y bailad con un DJ el Barbie Girl o no sé qué pusieron el otro día. Vamos a escuchar a Javier Torrós, qué opina él de todo esto, de esa postura, ¿no?, de la derecha institucional, y de si él ve que ahí en Ferraz pues realmente ha habido por lo menos un conato de despertar del espíritu de la nación española al margen de los partidos, ¿no? Adelante, Javier, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Pues yo creo que las protestas que se están desarrollando en Ferraz y que también tuvieron una cierta continuidad en otras capitales españolas, incluso en localidades pequeñas, son algo absolutamente esencial. Son esenciales para poner de manifiesto que existe una nación española que no está dispuesta a modularse a los intereses de las élites políticas del 78, que están dispuestas ya al fin a decir: estamos aquí, tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar, estamos en desacuerdo con ciertas cosas y queremos ponerlas sobre la mesa. Y eso pues ha puesto muy nervioso a esas élites 78istas a las que me refería antes. Estas protestas son esenciales porque llegan en un momento que es crítico en la actualidad. ¿Qué es lo que no debemos perder de vista? ¿Qué es lo que ha provocado estas manifestaciones? ¿Cuál es el motor que ha dado lugar a estas manifestaciones? Y ha sido la ley de amnistía. La ley de amnistía y los tratos que ha tenido el señor Sánchez con el forajido fugado Puigdemont, que se encuentra en Waterloo. Esta ley de amnistía que están promoviendo puede implicar cosas muy serias, como ya hemos hablado en programas anteriores, que esto implica el inicio por la puerta de atrás de forma encubierta de un proceso constituyente. En realidad, no le van a tocar una coma a la Constitución, pero sin tocarle una coma, la van a poner patas arriba y la van a cambiar toda.
Bien, pues la nación ha salido a la calle para decir, oigan ustedes, nosotros estamos aquí, tenemos algo que decir. Y algo muy importante a lo que también hemos hecho referencia en programas anteriores y que yo creo que es interesante volver a subrayar, es que las protestas se han dirigido al lugar donde está la sede del poder que impulsa ese cambio de una legislatura ordinaria a transformarla en una legislatura constituyente, que son las sedes del Partido Socialista Obrero Español, porque es el PSOE el pontífice de este régimen y es allí a donde están dirigiendo las protestas. Últimamente se empieza también a oír hablar a la gente en distintos medios y en las redes sociales de la posibilidad de extender estas protestas, además de a las sedes del pontífice del régimen, de sus monaguillos del PP, a calle Génova. Así que no sé yo si se producirá próximamente, pero me da la impresión de que es algo muy deseable hacer saber también a la cúpula del Partido Popular que la nación no está dispuesta a hacer seguidismo ni de lo que diga el PSOE, ni de lo que diga el PP, ni lo que puedan decir las élites coaligadas del 78, que ha llegado ya la hora de, si quieren abrir un proceso constituyente, muy bien, hagámoslo, pero hagámoslo con las cartas sobre la mesa y en igualdad de condiciones para todos. Hay algo que no sé si que querréis tocar más adelante o puedo lanzar un apunte por ahora, y es la reacción que está teniendo la boomerada española respecto a la idea de la posibilidad de abrir un proceso constituyente en España, de tocar algo, alguna coma de la Constitución. Se echan todos a temblar con el argumento de no es el momento, no es el momento, nunca es el momento. De esa manera, los niños nunca van a aprender a andar, porque si no saben andar y se van a caer y todos temen que se vaya a caer el niño, pues se va a quedar siempre sentado en la sillita. El niño tendrá que levantarse, andar, tropezar, caer y volver a levantarse, porque si no, no va a aprender a andar en la vida. Yo creo que a este respecto habría que decirle a toda la derecha liberal y española que ha llegado la hora de abandonar el seguidismo al PSOE, ha llegado la hora de enfrentarse al PSOE y de decirle al PSOE no tenemos por qué quedarnos dentro del marco político que tú nos dibujes, nosotros vamos a dibujar un marco político y eres tú quien se va a quedar fuera, porque ya no vamos a continuar aceptando que los ciudadanos no puedan elegir de forma libre y directa a su gobierno y en una elección separada a sus representantes políticos. Yo creo que ya ha llegado la hora de todo esto, que estas protestas lo están poniendo de manifiesto y que están surgiendo no solo la realidad de la protesta que lleva este discurso a la calle, sino que se están produciendo incluso símbolos, como es al que hacía referencia antes y sobre el que podemos extendernos más adelante, de la bandera nacional con el escudo recortado. Muchísimas gracias. ¿Me dejas decir una cosa, Cristóbal? Adelante, Irene, sí. Es que yo creo que esto es muy interesante. No sé si fue el año pasado que yo escribí un artículo que lo titulé El tabú de la reforma constitucional, que creo que estaba por aquel entonces el gurú este de Pedro Sánchez, que ya no me acuerdo ni por qué. Redondo. Eso, Iván. Entonces, la idea estaba en que tú ves que la izquierda, siempre que ellos consideran que les viene bien, sacan a colación que la Constitución debería reformarse para lo que ellos siempre quieren, ¿no? Empiezan a decir que es por el tema de la mujer, el tema de la corona, para lo que ellos consideran, ¿no? Siempre el debate, ya lo sabes, que es ir poniendo cada vez más peso en un lado de la balanza. O sea, que eso no es que esté desequilibrado, sino que eso es una verticalidad, es un muro en el que está lo que ellos dicen, que es lo que se puede decir, y luego los demás. Entonces, ¿cuál es la reacción que siempre ha tenido, vamos a llamarlo, la derecha política, ¿no? A colación de esto que estaba mencionando Javi. Siempre ha dicho, uy, no, claro, como tenemos un parlamento tan fragmentado con esta izquierda, no nos vamos a poner de acuerdo, virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no? Entonces,
Ahí es donde siempre ha estado el error de la derecha, de no intentar dar ninguna batalla cultural, de no establecer un debate, porque cada vez que han dicho, oye, vamos a hacer un debate sobre la reforma constitucional, la derecha no ha querido entrar. Solamente se ha hablado de una reforma constitucional por parte de la izquierda y por parte de todas las fuerzas antinacionales, en las que, por supuesto, también incluyo a la izquierda, que es el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, la derecha en aquellos momentos, y si esto se hubiese hecho hace décadas, decir, vale, vamos a reformar la Constitución, por ejemplo, para garantizar una separación de poderes. Oye, vamos a reformar la Constitución para a lo mejor cambiar el sistema en el que nosotros somos elegidos, que esto es una partitocracia, ¿por qué no reformamos la Constitución para ser elegidos por circunscripciones, como pasa, por ejemplo, en el sistema de Reino Unido, ¿no? De distritos, perdona, que circunscripciones son todas. No todas esas grietas estructurales en las que nace el edificio constitucional, que hace que el edificio constitucional tenga una vida útil determinada, y entonces esas grietas se van cada vez agrandando más por parte de los que tienen los incentivos en la propia Constitución para agrandar esas grietas y desmenuzar el país en una federación o en una confederación, como se quiera llamar, hasta que el sistema implosiona en el 2017 con el golpe en Cataluña. Entonces, a partir del 2017, el sistema constitucional del 78, a mi juicio, está muerto. Solamente que nadie ha ido, no se ha celebrado el funeral, pero el sistema está muerto desde el 2017. Se niegan ni siquiera poder hablar de la posibilidad del debate, ¿no? Entonces llega la pandemia en el año 2020 y ante un sistema que no era democrático, porque ya hemos visto los fallos que tiene, que no hay una separación real de poderes, bueno, y por no entrar en todos los detalles, ¿qué sucede? Que vemos que el gobierno tiene una capacidad de poder absoluto en la pandemia, de poder absoluto. ¿Y qué pasa si se salta la Constitución y el Tribunal Constitucional le condena? ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Estamos completamente vendidos. No hay instrumentos democráticos para defendernos de unos delincuentes que han asaltado las instituciones que deberían de representar al pueblo. Entonces, ahora estamos en una situación, este cambio de régimen, como el anterior, el 78, ya murió en el 2017, solamente que, insisto, no se ha celebrado el funeral cuando quieren ya presentarte al marido nuevo, ¿no? Entonces, estamos aquí en este nuevo régimen. Luego, una acumulación absoluta de poder, no necesitan a lo mejor reformar la Constitución para instaurarlo, a lo mejor dentro de 5 años, para ya formalizar la situación de hecho a la que quieran llegar respecto de una federación asimétrica, a lo mejor se plantea una reforma constitucional. Y en ese momento, la falsa resistencia, ¿no? La falsa oposición que presenta la derecha, que dice no toquemos nada, pues entonces entrarán al debate de las cosas que quiera proponer la izquierda y Esquerra Republicana. En eso estaremos. Porque si cada vez que, si se hubiese podido hablar desde aquí, oye, muy bien la Constitución, viva la Constitución, lo que vosotros queráis, sí, sí, pero oye, mira, aquí veo que hay un fallo, ¿por qué no lo reformamos? Pero fíjate, para fortalecerla, ¿no? Para fortalecer el sistema democrático, no les interesaba a ninguno. A ninguno le interesaba ni la libertad ni la democracia y, sobre todo, a un pueblo soberano con instrumentos para defenderse del poder político que es el que tenemos. Entonces, ahora, perdón, no me extiendo, te digo ya esto último. Hemos visto liarlo con lo de Ferraz, ¿no? Lo de la reforma constitucional. Si vemos ahora mismo que hay unas fuerzas que han tomado el poder del Estado, ¿no? Las instituciones son del Partido Socialista Obrero Español y las utiliza en su único beneficio y no en el beneficio de la nación, y las utiliza contra la nación. A ti, si te ponen unas esposas, ¿qué es lo que puedes hacer ante eso? Solamente la violencia, no que tú la ejerzas, sino que ya la están ejerciendo sobre ti. Tú, para ser libre en una situación de opresión en la que están ejerciendo la violencia de diversas formas, no solamente me refiero a una violencia física, ¿no? Sino que no puedas expresarte, que vaya la policía a tu casa a detenerte en mitad de la noche, que te quedes sin trabajo. Todas esas cosas son violencia por parte del Estado. Tú les dices, ¿quién me va a defender a mí? ¿Cómo me defiendo? Pues entonces,
Ahora analizamos todo eso que estás planteando. Vamos a acabar esta primera ronda de intervenciones, a ver qué opinan Iván y Héctor sobre lo que ya habéis apuntado vosotros. Y después, no te preocupes, que podéis rebatiros unos a otros, decir en qué no estáis de acuerdo o añadir algo a lo que han dicho los compañeros. Te escuchamos, Iván, adelante. Pues voy a dejar el tema de Ferraz, si no os importa, porque yo creo que ya está todo dicho por parte de Irene y Javier y yo creo que hay que seguir avanzando. Y voy a coger el hilo que ha dejado aquí ahora en la última intervención Irene, ¿de acuerdo? Porque efectivamente el régimen está muerto, está tocado. Es que la reforma de este régimen, ya sea de manera procedimental o como procede, según la normativa constitucional, o ya sea por la puerta de atrás, el régimen, la reforma del régimen es algo inevitable, sea quien sea el que encabece la reforma, ya sea un gobierno de coalición PP-Vox o un gobierno de coalición federalista, es tal el descrédito de este régimen que es inevitable que alguna de los dos bloques claramente visibles, estos dos, no lleven siquiera al poder un intento de reforma o un cambio, debido a que tanto el PSOE para gobernar necesita, para conseguir una mayoría absoluta y un gobierno, para poder llevar a cabo la política que pretende, necesita el apoyo de una política absolutamente contraria al orden político actual, me refiero, unas pretensiones que necesitan trascender el orden político e ir más allá, ¿de acuerdo? Por tanto, dejaría obsoleto el régimen actual. Y por otra parte, la posibilidad de esta ruptura y la posibilidad de la ruptura de la unidad nacional pone en entredicho el propio régimen actual, que no es capaz de contener esta deriva. Por tanto, el propio bloque que dice defender la Constitución inevitablemente debería al menos intentar reformarla, y seguro que lo va a hacer. Es que no puede hacer otra cosa que no sea ir hacia una reforma del régimen, incluso el bloque que dice querer conservar la Constitución y el régimen actual, ¿de acuerdo? Entonces, eso me parece muy interesante, porque dice Irene, siguiendo el hilo de ella, porque ya digo que de Ferraz no voy a comentar, creo que está todo comentado, estoy básicamente de acuerdo. Dice Irene que la... se me ha ido, perdona. Ahí se me ha ido, porque, claro, el régimen está tocado de muerte, pero han dicho otra cosa, ya se me ha ido. Bueno, yo quiero hablar de que la Constitución en sí, no tiene vigor, no tiene capacidad de frenar, ¿vale? Y ese es el problema que hay. No tiene capacidad, la Constitución no rige en España. Lo que rige en España es la partidocracia. Y la Constitución realmente existente en España es una Constitución de tipo material. Es decir, la que se da de facto, por la existencia fáctica de la relación de fuerzas existente entre los partidos políticos. Esa es la Constitución material que hay, y eso es lo que rige España. Entonces, hoy, los partidos políticos, sobre todo ahora mismo este bloque federalista, necesita para gobernar, ser obviamente amnistiados, pero es que ya no vale este régimen, porque este régimen a muchos de ellos los ha metido en la cárcel, como es al clan Puyol. Este mismo régimen es el que está imposibilitando que puedan tener el Consejo del Poder Judicial en su... que puedan nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque este régimen está pensado para el consenso y el consenso ya no existe. Entonces, ahora me viene a la cabeza. Cuando Irene ha dicho que el régimen desde 2017 está tocado, efectivamente está tocado, porque este régimen funciona cuando hay consenso, y cuando no hay consenso está en crisis constante. Y no es casualidad
que el ministro de Justicia, creo que era el señor Campo, en 2020, en plena pandemia de COVID, dijera que hay una crisis constituyente. Exactamente esa crisis constituyente es una crisis de las fuerzas políticas de este régimen poder operar en todo su esplendor, poder operar y llevar a cabo pues una normalidad oligárquica de partidos, que esa es para resumir, la realidad existente de este régimen. ¿Puedo decir una cosa a algo que ha dicho Iván? Disculpa. Venga, Irene, te dejamos que te cuelgues, venga. No, porque es el primer día, ¿eh? Porque es el primer día, ¿eh? Claro. Hay una cosa que ha dicho Iván y que le ha planteado que yo le entiendo, pero no estoy del todo de acuerdo con cómo ha planteado el tema de los bloques, ¿no? Porque habla de las fuerzas federalizantes. Sí, eso lo llamar. Federalizantes, meto al Partido Popular. Y te digo por qué meto al Partido Popular. Porque lo ha dicho. Porque esto es clave. Cuando el señor Núñez Feijóo es nombrado presidente del Partido Popular, cuando pasa todo aquello de Estado, yo me acuerdo, le llamé, escribí un artículo que se llamaba Feijóo el Federalista. Yo al señor Núñez Feijóo le he escuchado atentamente, a diferencia al parecer de sus votantes, quiero pensar. Y en todos los discursos que ha hecho en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en todas partes, salvo en Madrid, siempre ha tenido un discurso no solo autonomista, porque es la forma de autodenominarse el federalista, sino que habla de que las regiones Galicia y País Vasco tienen puentes como si fuesen naciones y estados distintos que se tienen que unir por ciertos intereses y que ellos tienen más cosas en común Galicia y País Vasco que Burgos, ¿no? Haciendo esa diferencia. Entonces yo el problema realmente que veo aquí, fíjate, a diferencia de lo que podríamos ver un eje derecha o izquierda o un eje nacional o no, es que yo veo que el Partido Popular sí que tiene una política en la que su hoja ideológica de ruta no está muy alejada de la ruta ideológica que está planteando el gobierno. Entonces ellos a lo mejor no les gustan las formas, a lo mejor no les gusta Otegi. Oye, eso no se lo voy a discutir a los señores del Partido Popular. Pero en el fondo, ellos no les parece mal que esto no, es una cosa así antigua, que además en Europa eso pues que ya no se lleva, que eso no sé qué, y entonces ellos en el fondo es que están de acuerdo con el plan. Y como están de acuerdo con el plan, ellos lo que quieren es participar en el reparto, que es lo que han estado haciendo estos 45. Te cuento que más de un programa aquí hemos explicado cómo el PSOE mueve la ventana de Overton y cómo luego el PP la fija. Sí. No hay más que oír ahora a Juanma Moreno, pues que ha salido a defender a Andalucía con su bandera y su nación andaluza. Entonces, oye, ¿es que Andalucía está amenazada por algo? No, lo que está amenazada es la nación española, por vosotros, los políticos, que os la estáis repartiendo a trozos como una tarta. Mira, pues la idea. Irene, perdona, vamos a volver a Iván que acabe su intervención y luego a Héctor, que todavía no le hemos escuchado. Voy a acabar con una contrarréplica porque efectivamente estoy de acuerdo en que el PP quiere todo eso. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo necesito nombrar a esos bloques, porque los bloques existen y están operando políticamente. Necesito nombrarlos. Javier Torros me echó la bronca en su día por llamarle bloque Frankenstein, porque qué insulto para aquel mono. Entonces, a partir de ahí cogí el mote de federalista. Vale, bien. No pasa nada, es un simple nombre, porque ahora mismo la política española está funcionando así, por bloques. Esto lo he explicado en muchos momentos y no quiero enredarme aquí mucho. Y es una de las razones de la política española, funciona ahí por bloques y coaliciones. Y ese mismo hecho es marca que es una política frentista, de trinchera, independientemente que el PP quiera hacer lo mismo que ese grupo, porque el bloque ese no lo aceptan, el PP no lo aceptan. Que CiU pactaba con el PP si hacía falta, PNV pactaba con el PP si hacía falta cuando haya consenso, ahora no lo hacen. Los que lo excluyen son el PNV y CiU. Y el PSOE mismo
excluye al PP de eso. Entonces, quiero decir, con eso, lo que quiero decir es que estructuralmente el régimen ahora está en una crisis llamada en su día constituyente porque no funciona bajo el consenso. Feijóo, yo creo que al final entrará en esta reforma, si al final llega, entrará en esta reforma federalista, no tengo la menor duda, ya me pronuncié en la época del COVID, que Feijóo fue aquí quien en la punta de lanza del segundo estado de alarma que llevó la decisión excepcional del estado de alarma, gobernada ya por las comunidades, con las comunidades cerradas, eso ahí Feijóo fue un punta de lanza, y mucho más. O sea, no tengo ninguna duda de las intenciones de Feijóo. Entonces, solamente quería hacer el apunte de que yo estoy hablando de localizar, vamos a llamarle bloque Frankenstein ahora, la diferencia entre un bloque político Frankenstein y el otro bloque político, que es lo que se considera de derecha, llamadle como queráis, y ahora mismo estamos en ese tipo de política, y eso implica que ahora no hay un consenso, y eso implica que el régimen no funciona, y que obviamente pues estamos... A mí me recuerda mucho, bueno, yo no lo viví, claro, pero me recuerda mucho al 36. Estamos en... Tiene matices de esa época del 36. No digo que vayamos a ir a una guerra, pero una política muy de frentes. Pues muchas gracias, Iván. Vamos a escuchar a Héctor y luego os doy la oportunidad a cada uno de que respondáis a lo que han dicho los demás. Héctor, te escuchamos. Sí, gracias, Cristóbal. Vamos a ver, porque se han dicho ya muchas cosas, a mí sí me gustaría puntualizar unas y desarrollar un poco más y aclarar otras. Se ha hablado de la propuesta de Ferraz. Lo fundamental que podemos extraer de lo que ha acontecido en Ferraz viene resumido, viene sintetizado por esa frase de la Constitución destruye la nación. Eso significa que aunque los partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, como partidos del Estado, quieran apropiarse de ese movimiento de descontento que está en la calle en Ferraz, los autores de ese lema ya no se van a dejar diluir ni dirigir por ninguno de los partidos políticos estatales del régimen del 78. Eso es lo más importante. Entonces, hemos dicho aquí ya en otros programas que a ese movimiento de oposición al régimen que ahora mismo está en la calle es preciso dotarlo de una dirección política. Y esa dirección política no puede venir de ningún partido estatal. Ese es uno de los principales objetivos de los programas que hacemos nosotros, ¿no? Eso significa el que haya esa bandera con esa leyenda de la Constitución destruye la nación, significa ir un paso más allá del 15M. El 15M era un movimiento de indignados que desconocían la causa de su indignación. Esa protesta que hay en Ferraz conoce las causas de su indignación perfectamente y sabe que la causa de su indignación es el propio desarrollo del régimen del 78 que surge, que es creado con la Constitución. ¿Vale? Para desarrollar un poquito más lo que es la causa de esa indignación, la causa de lo que está pasando, ¿cómo se hizo la Constitución del 78? Lo hemos explicado ya aquí también en repetidas ocasiones en otros programas, pero es necesario, yo creo, darlo. Se hizo por consenso entre los franquistas y los partidos venidos de la clandestinidad que se hicieron franquistas también de la noche a la mañana porque pasaron por la ventanilla de Carlos Arias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución la hicieron esos partidos según las cuotas de poder repartidas en las primeras elecciones de 1977. El sujeto constituyente de la Constitución de 1978 fueron los partidos políticos, arrogándose un poder constituyente que no tenían y sin representar al pueblo para nada, porque como siempre explicamos aquí, no hay representación política en un parlamento de listas. Y ese parlamento de listas, con diputados a sueldo de los partidos, a sueldo de Felipe González, a sueldo de Manuel Fraga,
a sueldo de Santiago Carrillo, todos a sueldo del Estado, todos dentro de un sistema fascista, con las leyes fundamentales de 1936, porque ese fue el verdadero acto constituyente más importante que sigue en vigor hoy en día. Fueron esos partidos estatales, sin representar al pueblo, los que hicieron la Constitución únicamente negociando entre ellos, con Fraga renunciando al sistema de distrito uninominal, como decía Irene, el sistema inglés, a cambio de que socialistas y comunistas aceptaran la monarquía. Es decir, un intercambio de cromos entre los intereses de los partidos políticos, cada uno de ellos para poder convencer a sus bases, pero nunca sin representación del pueblo. Una vez que tenían redactada la Constitución, fue sometida a referéndum. Y el que saliese aprobada en referéndum la Constitución, eso le ha dado mucha fuerza al régimen del 78. Señores, es preciso aclarar que si en el 78 se hubiese presentado al pueblo español una Constitución como la americana, con distritos uninominales en el poder legislativo y, por tanto, representación, y con separación de poderes instaurada por una elección presidencial separada, aparte de la elección legislativa, esa Constitución, seguro, también hubiese salido aprobada por el pueblo español. Si se hubiese dado a votar una Constitución como la material inglesa, es decir, una Constitución sin presidencialismo, pero con distritos uninominales, como el Reino Unido, que tiene 650, es decir, si se hubiese dado a votar un parlamento de delegados soberanos, que es como funciona el Reino Unido, también hubiese salido aprobada. Por tanto, es falso la afirmación de Susana Díaz la noche de las elecciones cuando dice que a raíz del resultado que han obtenido los partidos tienen que negociar entre ellos quién es el presidente porque el pueblo español así lo quiso. El pueblo español en ningún momento ha tenido la menor oportunidad de expresar una opinión de qué sistema quería para ser gobernado, porque en España no ha habido nunca ni un solo momento de libertad política, porque la libertad política consiste precisamente en eso, en decidir en que el pueblo, la nación, sujeto constituyente la nación, no los partidos, cuál es el sistema que prefiere para el gobierno del país. Bien, dicho esto, que de momento no es poco. Irene ha comentado también que no se quiere muchas veces abrir un proceso constituyente, que se va dejando el asunto aparte, porque se ha roto el consenso. Porque se ha roto el consenso y los partidos no se ponen de acuerdo, porque hay unos partidos de izquierda que quieren una cosa federalista. Volvemos a caer entonces en el mismo error. Hay que abrir un proceso constituyente independientemente de lo que opinen los partidos, porque los partidos no pueden ser el sujeto constituyente como lo fueron en 1977 y 78. El sujeto constituyente debe ser el pueblo español y su voluntad debe estar expresada a través de cortes constituyentes uninominales elegidas ex profeso para eso. Por tanto, el que haya unos partidos que, para intentar ganar un puñado de votos en las próximas elecciones, aboguen por el federalismo, aboguen por esto, o aboguen por lo otro, o aboguen por una amnistía, no debe ser una excusa para no abrir un proceso constituyente, que es la única solución posible a la crisis permanente política que sigue España desde la muerte de Carlos II. Porque se ha probado de todo. Ha habido guerras internacionales, ha habido guerras civiles, ha habido repúblicas, ha habido monarquías absolutas, ha habido dictaduras militares, ha habido oligarquía de partidos y nada ha funcionado porque no ha llegado a haber nunca un auténtico proceso constituyente en el que el sujeto constituyente sea la nación española. Yo justo lo que estaba diciendo era lo que dicen los partidos, pero no lo que digo yo. Yo estoy a favor. No, ya.
abrir eso, o sea, de lo que tú estás diciendo, básicamente. No, perfecto. ¿Cuál es el problema que realmente está teniendo el régimen? Acabo de explicar que fue la Constitución del 78 fue hecha por consenso. Consenso entre los partidos políticos. Es decir, nos repartimos el poder de forma proporcional a los votos que saquemos y hoy gobierno yo, mañana gobiernas tú, hoy por ti, mañana por mí, yo no te meto en la cárcel a ti, tú no me metes en la cárcel a mí y somos una élite, una oligarquía y esto sigue funcionando. Y para eso es para lo que está hecha la Constitución del 78. ¿Qué sucede? Que Pedro Sánchez es el primer político que está realmente haciendo política en los últimos 50 años. Es el primer político desde que Carrero Blanco voló por los aires. La naturaleza del político es conseguir todo el poder, cuanto más poder, cuanto más mejor, y una vez que tiene el poder, conservarlo el mayor tiempo posible. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Cuando Felipe González pierde las elecciones con Aznar en el año 96 por 300.000 votos, Felipe González también podría haber hecho los mismos acuerdos que está haciendo Sánchez y hubiese seguido gobernando y Aznar se hubiese quedado otra vez en la oposición y no lo hizo. Sin embargo, Pedro Sánchez sí lo hace. ¿Y qué problema pone de manifiesto ahora esta actitud de Pedro Sánchez en que venga dentro de la oligarquía alguien que quiere hacer política, alguien que no sea simplemente un chupatintas, sino un político con alforjas, dispuesto a hacer lo que sea, incluso a jugarse la vida por conseguir todo el poder, tomando como base o como espejo los grandes políticos del siglo XX, que han sido Stalin, que han sido Mussolini, que han sido Hitler, que han sido Franco, ¿no? Los que tuvieron el poder y lo ejercieron de verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que esa constitución del 78, esa constitución oligárquica, no tiene los resortes y los controles necesarios para hacer que ese político vaya acumulando cada vez más poder y vaya reformando el régimen por la puerta de atrás al estilo de Hitler con las leyes habilitantes de Núremberg de 1935. Entonces, lo que está haciendo Pedro Sánchez, si somos capaces de dar dirección política a ese movimiento que hay en las calles de la Constitución que destruye la nación, lo que está haciendo Sánchez es una analogía con lo que hizo Hitler con la República de Weimar, porque al ser la Constitución española una burda copia de la Constitución de la República Federal de Alemania, al igual que la República de Weimar no tuvo los resortes para parar a un Hitler que estaba haciendo política, acumulando cada vez más poder, del mismo modo la Constitución del 78 no tiene resortes para parar los pies a Pedro Sánchez. Y ese es el problema que realmente tiene España. Por eso es tan necesario abrir de una vez por todas un proceso de libertad constituyente, un proceso constituyente con cortes constituyentes uninominales elegidas ex profeso para eso. Mientras no hagamos eso, tenemos las manifestaciones del Partido Popular y de Vox, que como ya han explicado los compañeros, es un quítate tú para ponerme yo. Y ahora ponemos el Baby Jane, iba a decir, la canción esa que han puesto y toda la historia. La de, sí, Barbie Girl. Vale. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque esto me da pie a que pregunte esto que comenta sobre este Pedro Sánchez, ¿no? Porque sí. Gran parte de la crítica que hace la oposición y también yo creo que parte de la gente que está en Ferraz, o sea, yo no creo que todo el mundo tenga tan claras las causas políticas de todo esto, aunque se hayan visto esa manifestación, o sea, esa pancarta de la Constitución destruye la nación y esas banderas con el escudo recortado, pero también hay mucha gente que piensa que aquí el problema es Pedro Sánchez, que se considera a Pedro Sánchez una anomalía de dentro del régimen y que quitando a Pedro Sánchez, pues las aguas volverían a su cauce.
Entonces, eso os quería preguntar, si vosotros estáis de acuerdo con ese análisis, con que Pedro Sánchez es una anomalía, o si pensáis que es el producto más destilado del régimen, precisamente la persona idónea para estos tiempos. Y le voy a dar la palabra primero a Javier Torrox, después a Irene, Iván y Héctor, como acabas de hablar, te dejo para el final otra vez y bueno, a ver si intentad no alargaros mucho cada uno en la exposición, ceñiros a ese tema y no os preocupéis que luego habrá tiempo para comentar otros asuntos. Entonces, Javier, ¿qué opinas tú? Es que llevamos una hora y hemos hablado una vez cada uno, ¿eh? Por eso os digo que a ver si lo podéis sintetizar un poco. Javier, adelante. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Pues al hilo de lo último que nos comentaba Héctor en su brillante intervención, me ha llamado mucho la atención lo último que decía respecto a que está haciendo política, acción política real, Pedro Sánchez, como la hizo también otros tiranos en el pasado, como por ejemplo Hitler en Alemania, en la República de Weimar. A mí lo que me gustaría llamar la atención a este respecto es que tanto la Constitución del 78 como la Constitución de Weimar dieron lugar en Alemania a Hitler, en España a Sánchez, porque fueron esas constituciones incapaces de impedir que surgiera un Hitler. La Constitución del 78, incapaz de impedir que surja un Sánchez que arrase con todo. Estas constituciones lo que hacen es producir actores políticos como Hitler en Weimar y como Sánchez en el 78. Son máquinas de generar tiranos. Son máquinas de tiranía. Como apuntó muy, muy agudamente Jorge Sánchez de Castro en el último programa que realizamos, el presidente del gobierno en España es un tirano en potencia siempre. Lo fue desde Adolfo Suárez, desde la entrada en vigor del 78, de la Constitución del 78, con Suárez, con Calvo Sotelo, con González, con Aznar, con todos. Ahora bien, el hecho de que ninguno de esos jefes de ejecutivo haya utilizado esa capacidad de erigirse en tirano que le permite la Constitución, no significa que esa potencia no estuviera ahí. Esa potencia ha estado ahí todo el tiempo. El señor Sánchez, tengámoslo muy presente todo el tiempo, no ha transgredido el ordenamiento. Está haciendo todo lo que el ordenamiento le permite hacer. Está arrollando con todo, por supuesto, y va a arrollar aún más con todo, porque lo que va a hacer, como hemos comentado, y lo que hacía referencia antes Héctor, de una ley habilitante, como hizo Hitler, para cargarse la Constitución de Weimar sin tocarle una coma, eso es exactamente lo que va a hacer el bloque federalista en España, pero no con una única ley habilitante. Mi tesis es que lo va a hacer con una acumulación de legislación, en esta legislarrea a la que nos tiene acostumbrado el 78, muy probablemente utilizando disposiciones adicionales de leyes inconexas en las que meterá de rondón lo que quiera colar en cada momento, porque esto es algo que ya ha hecho en el pasado, como intentó y realizó con la ley de sometimiento del Poder Judicial el pasado diciembre. Y esto es lo que nos ha traído el 78. Si el señor Sánchez se ha erigido en tirano, es porque el 78 se lo ha impedido. Y porque tiene una enorme fuerza detrás que le apoya. Creo que querías decir, se lo ha permitido. Se lo ha permitido, no he dicho eso. No, has dicho se lo ha impedido. No, se lo ha permitido, perdón. Se lo ha permitido. Y también porque tiene una enorme fuerza detrás de él que lo sustenta y lo sostiene en la posición política que ocupa. Existe un bloque federalista. Yo sigo sosteniendo esta expresión porque, aun a pesar de que no incluyamos al PP en este bloque federalista, el PP está en el ajo. El PP está en el cuento, está en la película, no quiere salirse del reparto de la nación. Lo hemos dicho en multitud de programas en el pasado. El reparto de las tajadas del Estado ha concluido, ya no queda Estado que repartir, y este proceso federalista que ahora inicia, que ahora principia, es el reparto de la nación a tajadas. Es la nación lo que se van a repartir. No podemos normalizar el discurso
ni de que exista un bloque federalista, ni de que exista una pretensión federalista, ni tan siquiera, porque federar significa unir, y para unir algo, lo que se vaya a unir tiene que estar previamente separado. Así que lo que pretenden hacer en realidad es despedazar la nación política española y a continuación tener la esperanza de que esos despojos de la nación española tengan la buena voluntad de volver a unirse todos por igual para dar como resultado en el futuro una nueva España otra vez unida igual a la que han destrozado previamente. No, eso no puede suceder, no lo podemos contemplar. Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre y empezar a lanzar el mensaje de la realidad de que para romper la nación política solo hay un medio capaz de ejercer, de operar sobre la integridad de la nación política. Y ese único medio capaz de operar sobre la integridad de la nación política es la violencia. Si quieren operar sobre la integridad de la nación política, quieren romperla, quieren constituir a partir de ella diferentes naciones que se federen entre sí y den lugar a una España federal, quien llama a eso, quien tiene esos objetivos políticos, tiene como objetivo, en último término, el derramamiento de sangre, porque eso no se puede hacer de forma pacífica. No se pueden secesionar territorios españoles mediante un expediente administrativo que se presentan unos escritos y alguien en las Cortes levanta el brazo, dice que sí, dice que no, y de esa manera ya España es una, es otra, se rompe o se crean nuevas naciones. Eso es imposible. Las naciones no se crean así. Las naciones a lo largo de la historia se han creado a través de la violencia. Y España existe hoy porque ha sobrevivido a la historia. Si Cataluña no ha sido nunca una nación y no lo va a ser nunca, es porque no ha sobrevivido a la historia. El Principado de Cataluña integró la Corona de Aragón y con posterioridad la Corona de Aragón integró la monarquía hispánica, lo que hoy es España. Y eso es indiscutible, impepinable. No me quiero alargar mucho más. Quiero introducir una cuestión que a mí me parece muy importante y es la que, a fin de cuentas, nos ha convocado aquí el título de esta charla de La Constitución destruye a la nación. A mí me parece que esto es algo... En detalle en ese tema, sí, si te parece, bueno, Javier. Pues entonces lo dejo para más adelante. Eso es, vamos a escuchar Irene y después Héctor, que me está pidiendo la palabra muy rápido, y Iván también, o sea, todos queréis intervenir, os pido que intentéis sintetizar y después entramos en todo esto de que la Constitución destruya a la nación. Adelante, María, Irene, te escuchamos. Yo, vale, pues hay una cosa que quiero comentar respecto de esto que ha dicho ahora Javier. Fíjate, yo lo veo, o sea, el planteamiento que tú has hecho es horrible, ¿no? En plan de presenta un escenario muy feo que se nos viene. Bueno, pues yo lo veo incluso realista, hay que ser realista, Irene. Hay que mirar la realidad de frente. Te digo que yo lo veo hasta peor, porque ellos la pretensión que tienen no es únicamente de separar la nación, lo que tú dices, ¿no? Dices, oye, para poder unir lo que está separado, antes lo tienes que separar y luego ya en un estado de igualdad creas una federación. Yo, por lo que veo, las pretensiones históricas, y con históricas me refiero a estas últimas décadas, por parte de Cataluña y por parte de Vascongadas, es que el resto de España no sea un Estado igual a ellos, sino un Estado sometido, que es incluso. O sea, esto ya no sería una federación de Estados en estado de igualdad que se diluyen dentro de la Europa, de las regiones y todo eso. Ellos lo que pretenden es que el resto de España sea como una especie de Estado asociado a la servidumbre y que seamos colonia de Vascongadas y País Vasco. Y esa fiesta de territorios privilegiados se querrán unir en su momento, a lo mejor en un segundo régimen, como lo que establece la Constitución, que establece, ya sabéis, comunidades autónomas de primera, de segunda y luego el resto. Bueno, pues esto un poco igual, se querrá unir pues Galicia y en su momento a lo mejor pues Valencia y lo que sea. O sea, ellos encima lo que están planteando
no es aquí una división igualitaria de territorios, como si los derechos perteneciesen a los territorios, es que es peor, o sea, es terrible. No me quiero tampoco extender. Gracias, Irene. Vamos a escuchar, venga, Héctor y luego Iván, lo que tengáis que decir sobre lo que han comentado los compañeros. Adelante, Héctor. Sí, bueno, como decía Irene, Javier presenta un escenario muy sangriento, ¿no? Yo no voy a contradecir a Javier que la única forma de impedir la entre comillas federalización de España sea la violencia, pero sí creo que no, es una manera. Discúlpame, Héctor, no solo de la violencia es la única forma de impedir la federalización de España. No es eso. Si he dicho eso, no me he expresado con la claridad que hubiera querido. Lo que quiero decir es que federalizar España solo puede hacerse mediante la violencia. Exacto. Sí. Sí. Vale. Gracias, Javier. Correcto, sí, eso es lo que has dicho. Bueno, yo mientras hablaba, Javier, he preparado aquí una serie de acontecimientos históricos. A mí, sabéis que siempre me gusta hilar la historia de España con un hilo conductor que conecte con lo que estamos hablando, ¿no? Bien, cuando llega aquí ese francés llamado Napoleón y convence, les hace el lío a Carlos IV y a su hijo el felón Fernando VII, hijo Fernando VII que, por cierto, no se parecía nada al padre, lo cual no habla nada bien de la honorabilidad de la reina María Luisa, pero eso es otro tema. Al final, cuando las instituciones políticas españolas desaparecen, ahí sí, apareció la nación y apareció la nación con la violencia y gracias a eso España sobrevivió. No obstante, como decía al principio en la frase introductoria, pues no es la única reacción, ni mucho menos, y sí pueden conseguir los felones cosas sin que haya reacciones violentas por parte del pueblo. Cuando viene el francés, al final se acabó perdiendo la mayor parte del imperio en Hispanoamérica. Eso es sabido. Quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El fundador del régimen de la Restauración, Cánovas del Castillo, decía que la patria no se negocia y que eso había que defenderlo hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre. Antonio Cánovas del Castillo lo mató en el balneario de Mondragón. Se dice que un anarquista que, por cierto, no estaba fichado en ninguna parte. Esto quiero ponerlo también en relación con la tutela por debajo de la mesa que siempre ha ejercido el Imperio Británico y que lo llevaba ejerciendo ya desde la Guerra de la Independencia, porque Wellington estuvo en España. Total, que al que quería defender lo que quedaba del imperio, le pegaron 4 tiros y al final se hizo una defensa de Cuba chapucera, con el almirante Cervera entregando toda la flota española con una maniobra de locos, que luego la prensa se encargó de elevar a los altares lo buen almirante que era, y los Estados Unidos pudieron tomar Cuba con una cantidad irrisoria de hombres, haciendo la operación militar más difícil que existe, que es la toma de una isla. Continuamos la historia. Y esta semana, la semana pasada, porque hoy es lunes, falleció Henry Kissinger. Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano de Richard Nixon, se entrevistó con el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, un día antes de que volara por los aires. De que volara por los aires, muy probablemente con explosivo norteamericano y con un túnel bajo la calle Claudio Coello, excavado con ingeniería militar y a escasos 200 metros de la embajada americana. Carrero Blanco, yo creo que hubiese sido un obstáculo para la tutela que los Estados Unidos hicieron de la transición a través de la socialdemocracia alemana, financiando Willy Brandt
a Felipe González. Además, Carrero tenía los proyectos de que España consiguiera la bomba atómica. Al final, ese presidente del gobierno, Felipe González, terminó con todo aquello y la última central nuclear que se abrió fue la de Trillo en el 84 y ya están cerrando todas y la tecnología y el know-how, la expertise, prácticamente totalmente perdida. Unos años después del asesinato de Carrero, tenemos a Juan Carlos prometiendo en el Sáhara español que estará con los españoles cuando suene el primer tiro, y cuando el primer marroquí puso un pie en territorio español, ordenó la retirada del ejército, no disparando el primer tiro, sino sin disparar un solo tiro. Por tanto, sí que se cede territorio, ya no que se federalice, sino que se cede territorio sin guerras, sino simplemente por la corrupción a cambio de conservar la corona en este caso. Continuando con la tutela extranjera de la política española, tenemos el caso de Aznar, que intentó por primera vez desde Carrero Blanco hacer una política internacional dentro de lo que le permitía la pertenencia a la Unión Europea, esa famosa foto de Aznar tan horrible, con los pies puestos encima de la mesa en el rancho de Bush en Estados Unidos. Bien, pues volaron 4 trenes en Atocha y al Partido Popular lo quitaron del gobierno para poner a ese prodigio mental llamado Zapatero. Continuando con esto y con la lección bien aprendida, tenemos a Rajoy, que le declararon la independencia en el Parlamento de Cataluña y mandó a la abogada general del Estado a poner una denuncia como si a su mujer le hubiesen quitado el bolso, ¿no? Entonces, pues me permitirás, Javier, que te diga que estas cosas sí pueden hacerse sin violencia y de hecho se han hecho en repetidas ocasiones en la historia de España. Yo no me voy a arriesgar a decir si en todas y cada una de estos acontecimientos que acabo de relatar, la entrega del Sáhara, lo de Carrero, tal, Aznar, la entrega de Cuba, si hubiese sido mejor poner los medios para la guerra o no ponerlos. Pero lo cierto es que no se pusieron. Y ahora, bueno, pues parece que bajo la batuta del Partido Socialista y, como ya he explicado en otros programas, con el beneplácito de Europa, porque para conseguir una verdadera unión política de Europa, a la Unión Europea lo que le interesa es la desaparición de las naciones originarias de Europa, pues bajo la batuta del Partido Socialista y bajo la aprobación de la Unión Europea, estamos ni más ni más que asistiendo a la desintegración de la nación española sin que estalle la violencia. Y el proceso continúa. ¿Estallará la violencia? Mira, yo no lo sé. Incluso no voy a decir que es preferible si que estalle la violencia o que la nación española desaparezca, porque ese es otro debate. Pero lo que estábamos comentando, la entrega, el despedazamiento de territorios, la desintegración de la nación española ha ocurrido a lo largo de los últimos 200 años en repetidas ocasiones sin que haya aparecido la violencia necesariamente. Por lo tanto, el Imperio Británico consiguió sus objetivos sin que la nación española se defendiera. ¿Qué pasará esta vez? Por eso yo llevo tanto tiempo aquí proponiendo una dirección política para el descontento popular con el régimen del 78 y el proceso federalizante para conseguir unas cortes constituyentes en España uninominales con representación. Gracias, Héctor. Antes de que te conteste, que seguro que te quiere responder Javier o Irene, vamos a escuchar a Iván en esta ronda y después, pues cualquiera que quiera responder a lo que nos has contado, pues encantados. Adelante, Iván, ¿qué quieres tú comentar sobre todo esto que han dicho los compañeros? Yo voy a ir al hilo que has abierto tú. Bueno, a lo que has preguntado. Sí. La anomalía de Sánchez. ¿Es una anomalía o no? O si es congruente con la realidad del régimen del 78.
Pero antes sí voy a hacer un apunte sobre una cosa que ha comentado Irene primero y luego Javier. Irene ha dicho que el País Vasco y Cataluña quiere colonizar el resto de España. Y yo le doy totalmente la razón. No que quiere colonizar, que va a actuar como unos territorios que van a estar por encima dirigiendo la política española y aprovechándose, ¿no?, del resto de España. Entiendo que has venido a decir eso, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Las víctimas, en realidad son los victimarios, ¿vale? Eso de España ens roba, no. Igual es que Cataluña ens roba, ¿eh? Digo yo, que yo creo que es así, ¿eh? De hecho, ya se está viendo la condonación de la deuda a la que vamos a tener que contribuir el resto de españoles, ¿no? Entre otras cosas. Estoy absolutamente de acuerdo. Es más, yo creo que estas fuerzas reaccionarias nacionalistas, porque el nacionalismo catalán y vasco es absolutamente reaccionario, no nos olvidemos de Urkullu reclamando volver al siglo XVIII, cómo estaba montada España en el siglo XVIII, y luego te hablan de progresismo, ¿no? Es que esto es progreso, esto es... ¿Pero qué progreso? ¿Que queréis volver a la Edad Media? ¿Que queréis volver a una época pasada y absolutamente superada? Que yo no estoy diciendo que fuera mala, es que no, pues quieren volver a eso, y eso se llama ser reaccionario, ¿de acuerdo? Entonces, es lo más ultraderecha que hay, es Sánchez. Ahora mismo Sánchez es la ultraderecha de España, ¿de acuerdo? Que fomenta los hechos diferenciales de los que se sirven estos nacionalismos para diferenciarse del resto con una finalidad obviamente económica y de poder. En cuanto a la violencia, estoy con Héctor, yo creo que no hace falta, que se ha referido antes Javier, ¿no? Creo que no hace falta la violencia, puede que sí, puede que se dé violencia, no digo que no, pero sí que es verdad que en sí esta federalización que en realidad es una ruptura del sujeto constituyente nacional, de la unidad política, es un ejercicio de fuerza, de romper una realidad política existencial para transformarlo y trocearlo. Es un ejercicio de fuerza, que luego haya violencia o no, pues eso dependerá de cómo esté España en cuanto a la conciencia nacional y lo dispuesto que esté el pueblo español y las fuerzas políticas que puedan incluso emerger de la sociedad civil para defenderlo, eso, ¿no? Eso habrá que ver. Ha comentado Héctor de cuando Francia invadió. Hombre, es que cuando Francia invadió no había Estado, había una comunidad nacional, no había sociedad. Y sociedad implica una homogeneización. Había una comunidad nacional y digamos que ese pueblo tenía una organización orgánica, estaba orgánicamente organizado. Entonces hubo una espontánea sublevación, ¿no?, del pueblo contra ese hecho. Hoy mismo España está absolutamente desmoralizada. Sometida, desmoralizada por el Estado. Esa es la diferencia tremenda que hay. Por lo tanto, yo creo que estamos años luz en ese sentido. Pero yo espero también una respuesta, ¿eh? No digo que no. Bien, yendo a la historia, también voy a la historia, pero a la historia de la transición, para explicar que el Sánchez es una esencia pura, la presencia más depurada de la naturaleza del régimen del 78. No es nada diferente, para nada. Es lo más depurado, lo mejor conseguido, ¿no?, del régimen del 78. Vamos a ver, por ejemplo, en este punto también está el hecho de que, como ha comentado Cristóbal, pues están negociando en Suiza. Esas negociaciones en Suiza son clandestinas. ¿Qué están decidiendo ahí? Están decidiendo el futuro de España, pero que es público, que están decidiendo, que lo están decidiendo es público. Pero no es como en el Parlamento, que hay unas actas de parlamentaria donde sale cada minuto lo que dice uno, lo que dice otro. No, ahí es todo privado, clandestino. Eso. Vaya, se nos ha caído, sí. Iván. Ahí está.
fundación del régimen del 78, incluso la confección de esta constitución, que yo vengo defendiendo que no es una constitución en realidad, que no rige, no tiene, fue hecha así. De hecho, fue por la puerta de atrás, igual que lo que están haciendo ahora, ¿de acuerdo? Fue mediante unas elecciones generales en el año 1977, que las transformaron en constituyentes con nombrar una comisión. Después de las elecciones nombraron una comisión sin haber anunciado que eran unas cortes constituyentes, una comisión constituyente con 7 ponentes. Esos 7 ponentes se pusieron en silencio y con severo secretismo para la opinión pública a hacer la constitución, de modo que cuando Cuadernos para el Diálogo sacó a la luz el boceto de los 39 primeros artículos de la Constitución, fue un absoluto escándalo. Y está la prensa, como El País, como Julián Marías, también hablando en contra de ese secretismo y de ese silencio. Pero en ese silencio, en el parador de Sigüenza o en las cafeterías donde se reunían, avanzaron 39 artículos. Cuando salió eso a la luz, quedó paralizada la Constitución. Y no fue hasta la primavera del año 78. No, decía que cuando salió a la luz esos primeros 39 artículos que destapó Cuadernos para el Diálogo, ya tenían la comisión constituyente, esta primera ponencia constitucional, ya tenía redactado completo un anteproyecto de constitución. Que se publicó en el boletín de las Cortes al cabo de un par de semanas. Sí. Ya habían concluido los trabajos. Una vez que ya salió todo, vale, de acuerdo. Pero es que fue un escándalo que paralizó todo el proceso. Y tuvo que llegar la primavera del año 78 para volver a ese secretismo en el cual comenta Victoria Prego en el famoso pacto de Mantel, llevado en la cafetería de José Luis, y otro tipo de pactos como en el parador de Gredos, siempre clandestinos, donde llegaron a avanzar muchísimo en ponerse de acuerdo en todos esos artículos que iba a tener la Constitución. Yo tengo una pregunta, Iván, con esto que dices. ¿Esos artículos se los dictaban desde el extranjero? No lo sé. Posiblemente muchos sí, pero no lo sé. Pero ahí iré luego también. Sobre las fuerzas extranjeras y la intromisión que tienen, ¿no?, en España. Lo que quiero decir es que la esencia de este régimen, y esto está en la teoría constitucional que sentencia o que declara en qué consiste el régimen de partidos. Como dice Gerard Leijhorst, ese jurisconsulto que teorizó sobre este sistema político, dice: el Parlamento solamente sirve para registrar lo que se ha decidido fuera del Parlamento, lo que se ha deliberado, lo que se ha debatido y lo que se ha decidido fuera del Parlamento, en instancias privadas, ya sean sedes de los partidos o en los encuentros que los partidos tienen en reservados de hoteles, restaurantes, paradores, etcétera. Sitios destinados teóricamente al ocio, pero clandestinos exactamente. Por tanto, lo que está haciendo ahora Sánchez con Junts es totalmente congruente y con el régimen de poder partidocrático que tenemos. Es una esencia pura, es la misma teoría que Gerard Leijhorst escribe en los años 50, la tienes funcionando al pie de la letra ahora mismo con Sánchez negociando con Junts en Suiza. Pero es que es lo que siempre ha ocurrido en el régimen del 78. Siempre. Lo que pasa en el Parlamento es un circo, si está todo ya decidido, si simplemente van a registrar el voto ahí, no hay nada más. Entonces, con esto lo que quiero, yendo a la pregunta de Cristóbal, Sánchez es un producto depurado del régimen de 78, no es nada diferente ni va en contra de él, es el desarrollo de este lo que nos ha llevado a Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? Y esa actividad política es
la actividad propia del sistema de partidos. ¿De acuerdo? Gracias, gracias Iván. Y si alguno de vosotros, Javier, que ha sido aludido en varias de vuestras intervenciones, quiere responder, pues os doy la oportunidad ahora, Javier e Irene, de responder brevemente a lo que han comentado. Sé que es difícil la brevedad con estos temas, pero es que si no, no avanzamos y no podemos contestar claramente a la pregunta que es el título de este programa, ¿no? De por qué decimos que la Constitución destruye a la nación, y me gustará oíros a cada uno cómo lo explicáis. Javier, si quieres responder a lo que se ha comentado, y luego Irene, pues... Muy brevemente, la cuestión que ha suscitado sí, cierta divergencia, el tema de que pudiera o no surgir violencia en el proceso de federalización de España. Yo estoy convencido de que sí que se produciría violencia, porque, como comentaba antes, para convertir España, transformar España en un modelo federal, previamente hay que despedazarla para, hipotéticamente, a continuación, volver a unir esos despojos. Ese proceso inicial de despedazamiento de la nación daría lugar, inevitablemente, de una forma o de otra, a un levantamiento militar, como mínimo. Y si ese levantamiento militar, porque quien ha jurado por su honor defender la bandera y la integridad de la nación política española, rehusara hacer honor a ese juramento estando uniformado para ello, estoy convencido de que si eso no sucediera, surgirían dentro de la nación grupos de personas que estarían dispuestos a enfrentarse a esa pretensión de despedazar la nación española. Una nación, insisto, no se despedaza mediante expedientes administrativos. Esto no es algo que puedan hacer dos señores en Suiza, o un señor y una señora en Suiza, con un testigo extranjero. Una correspondencia secreta, que es lo que están teniendo en Suiza, eso se llama correspondencia secreta, y eso en términos políticos es una traición. Eso no va a producir la ruptura de la integridad de la nación política española. Eso es imposible. Para hacer eso, antes tienen que enfrentarse a la propia nación, porque las energías y las fuerzas que mantienen unida a la nación política española son tan arrolladoras que eso no lo pueden decidir dos señores en Suiza, ni lo puede decidir ni tan siquiera el Parlamento español, que lo decidiera por unanimidad. Ni tan siquiera todas las Cortes votando por unanimidad la liquidación de la nación política española podrían conseguirlo. Pues yo muchas gracias, Javier. Adelante, Irene. Un apunte breve y te cojo ya lo que has comentado de lo del lema del debate para ya entrar con ello. Una cosa, esto, por plantearlo desde otro punto de vista, el tema de la violencia, yo creo que es como el elefante dentro de la habitación. Yo creo, lo he escrito y lo he dicho, que no puedes cargarte la nación española sin violencia. O sea, no es posible. Pero se pone mucho el foco en la violencia, o se identifica con la reacción de defensa ante esa agresión. Y yo, en lo que quiero poner el foco, es que esa acción ya se está ejerciendo con violencia por parte de quien ya tiene el ejercicio en exclusivo de la misma, que es el Estado. O sea, ¿es violencia el hecho que están haciendo, por ejemplo, lo que se vaya a acordar en Suiza? La ley de amnistía es la primera y la más importante, al menos, de las leyes habilitantes. El hecho de todo lo que, o sea, sobre nosotros, ya el Estado ejerce una violencia, el hecho de que lo que ha pasado en Ferraz, que te identifiquen por lo que tú estás diciendo, expresando, que ya te sitúes como contrario a lo que está sucediendo. O sea, quiero que seamos conscientes que no solamente sea que no, la gente cuando vaya a protestar tiene que ejercer violencia. No, es que a ti cuando te atan y te esposan, ya ejercen una violencia sobre ti. Entonces, esa violencia del Estado para iniciar el proceso constituyente ya iniciado, a ver qué sucede ahora con el que se opone, a ver qué hace, a ver qué pasa, ¿no? O sea, quiero decir, mientras que, claro, una situación de tiranía también puede ser de paz, ¿no? Cuando nadie dice nada,
es una situación de paz. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la fuerza. Y por entrar ya en lo que estás diciendo y no extenderme más, que planteabas que si la Constitución destruye la nación, ¿no? Aparte de que efectivamente la Constitución que tenemos ha establecido un sistema político que nos hace una democracia débil y una nación perdida y diluida, y ahora tenemos las consecuencias, y Sánchez no es un elemento anómalo, sino la consecuencia de lo que ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, quiero decir, ellos sí que han estado haciendo una batalla cultural, y ha habido, o sea, y el atentado del 11M sí que cambió el curso cultural, político y mental en este país. Sin un Rodríguez Zapatero no hubiese llegado a un Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque la nación no estaba todavía preparada para ello. Felipe González, se habla mucho y muy bien de él cuando los 13 años que estuvo en el poder estuvo con una corrupción y un poder absolutos, ¿no? Absolutos. Entonces, aunque eso sea cierto, y yo estoy de acuerdo con lo que estáis planteando, yo creo que también es importante que la gente empiece a entender por qué se dice eso. ¿Por qué se dice eso? Porque, claro, dicen, oye, si Pedro Sánchez está atacando la Constitución, yo si me opongo a Sánchez, entonces yo estaré defendiendo la Constitución. Este es como el razonamiento de Barbie que se está haciendo desde algunos sitios de la oposición, ¿no? Del Partido Popular, que dicen, como Sánchez la ataca, nosotros la tenemos que defender. La ley del péndulo, ¿no? La ley del péndulo. La ley del péndulo, digo. La ley del péndulo. Sí, es aquí cuando sale lo que hemos estado hablando al inicio, que es como es que ahora es el momento esencial de abrir ese debate, que es como, mira, la Constitución no nos salva de un gobernante como Pedro Sánchez. Entonces, la idea de defender la Constitución ante Pedro Sánchez, ¿qué nos va a salvar? ¿Durante 4 meses? ¿O qué? O sea, ¿sabes? Que la gente entienda que la Constitución no es la solución para evitar el proceso constituyente de leyes habilitantes y que nosotros ya seamos, ya somos de facto una colonia de una colonia, ¿no? Porque es así. Entonces, yo creo que es importante explicar que, oye, ¿por qué no vamos a hablar? Sacar precisamente esta gente que te dicen, oye, no abramos debates sobre la Constitución porque hay, mira qué gente hay en el Congreso. No, es precisamente cuando los tenemos que abrir ahora, porque si ellos están atacando la Constitución y la Constitución no me defiende, podré sacar el debate que no me habéis dejado de sacar durante 50 años o los 45 años que lleve la Constitución. Y no parar en eso. Que la Constitución está constriñendo la nación y que nos ha metido como en un cuarto diciendo, oye, no protestéis porque ya estamos nosotros para estar defendiendo estas cosas. Déjame, antes de dar paso a algún compañero, una cosa curiosa de la Constitución, que es un laberinto legal para que la nación nunca se pueda defender. Por ejemplo, si tú quieres poner una denuncia por traición a un miembro del gobierno, ¿no? ¿Qué requisito te pide la Constitución en su artículo 102? Te pide mayoría del Congreso. Espera, no. Te pide que... Bueno, déjame que termine. Te pide, en primer lugar, que sea planteado por 2/5 del Congreso, que son unos 88 diputados, que sea planteado y que luego eso sea aprobado por una mayoría del Congreso de los Diputados. En caso de que se llegase a aprobar, el reglamento del Congreso en el artículo 169 establece que dicho debate, o sea, el debate para decir si efectivamente se va a poder juzgar a alguien del gobierno por un caso de traición, dice que esa sesión plenaria será secreta. Secreta. ¿Vale? Entonces dices, pero vamos a ver, la Constitución no para de meternos en laberintos sin salida, en la que al final solamente se van a poder llevar a cabo un tipo de acción para defender la nación si el gobierno lo considera oportuno. Pero si el gobierno es el que está atacando la nación y a los ciudadanos y a los españoles, ¿qué podemos hacer para defendernos? Absolutamente nada. Por la Constitución. Perdona, Irene, ¿dice reunión secreta o dice votación secreta? Sesión plenaria secreta.
No, lo dice el reglamento del Congreso en el artículo 169, desarrolla el 102 de la Constitución, porque lo que te dice el 102 te establece esas mayorías, pero cuando, fíjate en el supuesto en el que tú imagínate que tienes a un ministro de Exteriores que ha sido un traidor y el gobierno decide, ¿sabes?, en plan de forma honrada, oye, pues hasta los tribunales. Aún así, esa sesión plenaria se celebraría en secreto. Y dices tú, ¿pero qué es esto? Es imposible. O sea, no hay una vía, factible para esto con la Constitución. No nos deja, nos ata las manos y nos calla la boca y nos dice la derecha de la resistencia que, oye, que nos quedemos como estamos. Bueno, pues si nos quedamos como estamos, dentro de 4 meses vamos a tener a alguien peor que Pedro Sánchez, porque la legislación hay que hacerla no pensando en que vas a tener a un presidente del gobierno que es bueno y que es patriota. Tienes que hacer una legislación pensando que el gobernante es un tirano y que la legislación le controla y le agarra y le limita su poder, ¿no? Pensando que el que va a ocupar ese poder va a ser el peor de todos. Y eso es una buena legislación y eso establece las bases de un sistema democrático, de separación de poderes, que da poder al pueblo. Pues muchísimas gracias, Irene, y vamos a darle voz a los compañeros para que respondan a esa pregunta. Os ruego que os limitéis a ese tema, ¿no?, de por qué decimos que la Constitución destruye a la nación. Irene nos ha dado su explicación, pues ahora vamos a dar el orden de Iván, Héctor y terminamos la ronda con Torrox. Adelante, Iván, te escuchamos. Vale, yo voy a hacer hincapié en que la Constitución destruye la nación. De acuerdo, destruye. Pero el mal aquí, el mal, la causa original, no es la Constitución. La Constitución es un epifenómeno del sistema de partidos español. No es. La Constitución ni siquiera tiene capacidad de regir por encima de todas las cosas. Está supeditada a los partidos. Los partidos la cumplen o no en función de su interés personal y la voluntad de poder de los partidos. Entonces, el sistema español no lo constituye la Constitución. El sistema político de la partidocracia, que es producto del sistema electoral proporcional, ya viene referido en la Ley para la Reforma Política. Surge con un decreto en un Consejo de Ministros del 15 de marzo del 2017, con Adolfo Suárez de presidente, con un decreto publicado en el BOE el 23 de marzo de 1977, para las elecciones generales, que luego se convirtieron en constituyentes por la voluntad unilateral de los partidos allí en Cortes, un decreto para esas elecciones del 77. Y ahí la Constitución lo blinda, vale, lo blinda, pero la Constitución, el sistema partidocrático y los partidos que hacen la Constitución, como ya he dicho antes, de la forma que la hicieron, congruente como lo está haciendo a Sánchez, eso es anterior a la Constitución. La Constitución es un epifenómeno. Por tanto, lo que hay que destruir, lo que hay que pensar es que el mal de todo, es el sistema de partidos español. Y la Constitución, obviamente, es algo en lo que este sistema de partidos se apoya. En primer lugar, la Constitución fue un texto constitucional que es una mala copia de la ley fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, para homologarse España a Europa. Por eso, igual responde un poco a la pregunta que me ha hecho antes Irene, si desde fuera, pues el PSOE sobre todo estaba deseando homologar España a Europa. Entonces no a la Unión Europea, pero homologarse a esos valores socialdemócratas, significar una serie de leyes fundamentales, por encima del resto, pero nunca el orden político está por debajo de la Constitución, porque la Constitución no tiene capacidad de someter al orden político, ya que la Constitución no separa los poderes. Por tanto, la Constitución no puede someter al orden político. Y es también obvio
que ese sistema partidocrático previo a la Constitución del 78 no separase los poderes para no controlarse al mismo el poder y poder él, con toda la discrecionalidad del mundo, hacer lo que ha hecho durante estos últimos 50 años o 40 y pico años, que 45, ¿no? 40, o más, desde el año 77, 46 años ya. Pues, vale, ya estoy de vuelta. Sí, una cosa, Cristóbal, una cosa. Termina. Quiero comentar una cosa sobre la sobre el referéndum de la Constitución. El referéndum de la Constitución es la forma del régimen franquista, es la forma del régimen franquista de reformar una ley fundamental del reino, de reformar las leyes fundamentales del reino. O sea, que la Constitución española está sometida a la legalidad fundamental de las leyes del reino. Y así dice el artículo de la ley fundamental sobre la jefatura del Estado del año 47, que para modificar o derogar las leyes fundamentales tiene que hacerse con un referéndum a la nación, que definitivamente lo apruebe. Ese referéndum se hizo en congruencia con la legalidad franquista. Con esto quiero decir, porque habéis hablado antes de la ley habilitante del 33, que lo que está haciendo Sánchez es lo mismo que lo que pasó con Hitler en la República Explica de Weimar, pero también Ayuso, Miguel Ayuso, se lo tengo escuchado en Lágrimas en la lluvia, pero también lo tengo leído, sobre el que dice que el proceso de la transición le recuerda mucho a la ley habilitante que pasó del 33 de Hitler con la República de Weimar, pero a la inversa, para convertir una dictadura en una oligarquía de partidos, en un sistema de partidos. Y ahora, lo que es hacia donde nos lleve este régimen, va a ser también una especie de golpe que ponga patas arriba todo el sistema, todo el sistema, el régimen actual, ¿no? Para transformarlo en otra cosa, ya sea dictadura o una oligarquía diferente, un régimen federal, confederal, diferente. Entonces, bueno, esa es mi intervención, pero mis intervenciones están basando básicamente en que la Constitución sí destruye la nación, pero no es la causa. Es un epifenómeno de la partidocracia, del sistema de partidos. Y para terminar, ¿por qué? Porque está subordinada a los partidos. Es una farsa que esconde su origen franquista y su esencia despótica. Se presenta como si fuera democrática y virtuosa, para homologarse a Europa, para participar para ser partícipe de Europa y del europeísmo. El poder constituyente que la hizo fue el consenso político de los partidos, no el pueblo, como ya se ha dicho. Produce la creencia de que hay una constitución escrita en España, pero sin algo que constituir auténtico, se le pretende dar la facultad de constituir cosas que son preexistentes a ella. Señores, que están diciendo que la constitución constituye la nación o el Estado español, eso es preexistente. Claro, una constitución, cuando no constituye la separación de poderes, la pretenden, como no hay algo claro a lo que constituye, pretenden que constituya cosas que le preexisten. ¿Entendéis? Entonces, pues claro. Eso es lo malo. Por eso, o hay separación de poderes, o no llaméis a nada constitución, porque lo que hacéis es crear una confusión tremenda en la cual pues nos lleva a este problema. Por eso la Constitución, en ese sentido, sí que destruye la nación. En ese sentido, sí que destruye la nación. Muchísimas gracias, Iván. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, que la Constitución, a fin de cuentas, es un papel mojado y que el régimen es un régimen oligárquico de partidos, que es el que destruye la nación. El régimen oligárquico de partidos y el régimen autonómico, que es un invento también de esos partidos para repartir la riqueza de la nación. Vamos a escuchar a Héctor que nos responda por qué la Constitución destruye la nación, que siempre añadís cosas nuevas muy interesantes, y después a Javier Torrox. Y luego os doy una ronda por si queréis responder algo de lo que ha dicho los demás. Adelante, Héctor.
Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, de lo que ha dicho Iván, pues yo no toco una coma. Tiene razón, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, muy bien dicho, pues ya está. Pero sí es verdad que la carta otorgada del 78 sí regula cómo se elige el gobierno y cómo se forma el gobierno, ¿no? Y eso es... Lo que yo pretendo hacer con esta intervención es bajar un poco a la tierra lo que acaba de explicar Iván, ¿no? La Constitución lo que dice es que tiene que haber lo que se llama unas elecciones generales en que la circunscripción electoral es la provincia, tantos diputados como proporcionalmente tenga cada provincia de población, proporcionalmente al total de la población de España. Eso implica que los empleados, los diputados no representan al pueblo para nada, sino que únicamente van a cumplir las órdenes del jefe que hace las listas. Por lo tanto, el poder está en manos de 6 o 7 personas que son los que hacen las listas, que son los jefes de los partidos. Eso es lo que impone la Constitución. ¿Qué más dice la Constitución? Que es el Congreso, el Congreso de los Diputados, salido de esas elecciones de listas, el que con sus diputados, cada uno de los diputados, obedeciendo a lo que decida, según las circunstancias, el jefe de su partido que les ha puesto en la lista, son los que tienen que elegir presidente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno lo eligen con sus negociaciones privadas a posteriori de las elecciones generales, lo eligen los jefes de los partidos, no lo elige el pueblo. ¿Qué supone esto? Que en un país en el que hay partidos nacionalistas con representación parlamentaria, como hay en España, si ningún partido obtiene la mayoría absoluta del Parlamento, el partido que reciba o el candidato que reciba el encargo por parte del rey de formar gobierno tiene que llegar a acuerdos con otros partidos y generalmente siempre se eligen los nacionalistas. Y los nacionalistas lo que han ido exigiendo para poder sostener a los distintos gobiernos ha sido ir vaciando al Estado de competencias. Les ha pasado a todos. Lo hizo Felipe González cuando lo necesitó, también lo hizo Aznar cuando lo necesitó en el año 96, cuando gana por primera vez, y desde luego también lo está haciendo este. Lo que pasa es que al límite en el que se ha llegado es que ya no queda nada por repartir, ¿no? Ya estamos hablando de que ya tienen policías, los cuerpos armados, las comunidades autónomas, la educación transferida, creando su propio caldo de cultivo adoctrinador durante ya varias décadas, la sanidad transferida, los derechos son distintos dependiendo del pseudoestado llamado comunidad autónoma en la que vivas. Ya no queda nada por repartir del Estado español y por eso se habla de la federalización. Es decir, la propuesta de federalización no es más que una consecuencia de que los españoles no podamos elegir a nuestro presidente del gobierno de forma directa, según establece, y que tengamos que elegirlo, y que se elija, perdón, como dice la Constitución, que tiene que hacerse, que es por vía de esos diputados, incluso en propio fraude de ley de la propia Constitución, porque la Constitución también dice que los diputados no estarán sometidos a mandato imperativo, cuando sí que lo están por porque obedecen siempre las órdenes del jefe de los partidos, es decir, obedecen al mandato imperativo del jefe del partido. La paradoja se da realmente que todas las leyes incluso todos los nombramientos de presidente del gobierno acaecidos bajo el paraguas de la Constitución de 78 son nulos de pleno derecho por la propia Constitución de 78. O sea, hasta ahí llega al absurdo, porque todos han sido aprobados por mandato imperativo, el cual prohíbe la propia Constitución. Entonces, como ya los partidos nacionalistas para nombrar presidente del gobierno están pidiendo la federalización, esa federalización sí tiene que hacerse en fraude de ley de acuerdo a la Constitución de 78. Pero quien debería parar los pies a ese proceso, que es el Poder Judicial, ese Poder Judicial no es independiente tampoco de la unión del Ejecutivo y del Legislativo que formaliza la propia Constitución, sino que ese poder judicial
también está sometido a los jefes de los partidos. Por tanto, como también explicaba Iván, la propia Constitución no tiene resortes para impedir su propia destrucción, su propia reforma por la vía de facto, por cauces no legales, porque la propia Constitución no provee al Poder Judicial de los resortes, del poder necesario para poder impedir ese proceso federalizante. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde un juez de primera instancia puede parar una orden presidencial en toda la Federación de los Estados Unidos de América. Eso aquí actualmente no podemos ni soñarlo, ¿no? Y eso es lo que digo, solo pretendía con esta intervención bajar a la tierra lo que ha explicado Iván del origen de la Constitución de la unidad de poder que viene de Franco a través de, digamos, del proceso electoral y de formación de gobierno que regula la Constitución. Y en esas estamos. Todo es sin que el pueblo pueda elegir, pueda decir una sola palabra ni elegir absolutamente nada, porque lo único que puede hacer el pueblo en las elecciones generales es repartir las cuotas de poder. Es decir, lo único que hace el pueblo español es elegir pseudodictadores durante un periodo de 4 años. Muchas gracias, Héctor. Vamos a escuchar a Javier, a ver él qué añade a todo lo que ya habéis dicho de por qué la Constitución destruye a la nación. Adelante, Javier, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Cristóbal. A mí me gustaría arrancar partiendo del hilo que dejó anteriormente Irene respecto a cuál es el proceso jurídico para acusar de traición o procesar por traición a cualquier miembro del gobierno. Muy bien, ese es el proceso jurídico, pero vamos a olvidarnos de los procesos jurídicos, de la letra de la ley, y vamos a centrarnos en una cuestión estrictamente política, de poder. El gobierno de España está manteniendo en este momento correspondencia secreta con un forajido que está huido de la justicia en un país extranjero por haber dado un golpe a la nación política española. Una correspondencia secreta en la que están dilucidando la integridad de la nación política española, eso, desde el punto de vista político, es traición, al margen del proceso jurídico que pueda ser necesario para llevar esos hechos ante un tribunal de justicia. Eso es traición. Y la Constitución de 1978 es incapaz de impedirlo. Eso está sucediendo al amparo de la Constitución de 1978. Esta es la razón. ¿Perdón? Lo protege. Claro, lo protege. Esta es la razón por la que la Constitución destruye a la nación. La Constitución no es capaz, no tiene mecanismos para impedir que un gobierno pueda tener correspondencia secreta para destruir la integridad de la nación. No solo no es capaz de impedirlo, es que es el arma con la que están tratando de desintegrar la nación política española, de romper su unidad interna, de quebrarla, de hacer desaparecer el sujeto político español, el sujeto constituyente español. Si esa Constitución no solo es incapaz de impedir este proceso de liquidación de la nación política española, sino que es el arma con la que lo están haciendo, entonces esa Constitución no sirve. Por eso, mi conclusión final siempre es la misma. La disyuntiva a la que nos han traído los acontecimientos, la disyuntiva a la que nos trae el señor Sánchez y en la que hay que elegir ya finalmente y en la que hay que posicionarse todos los actores políticos existentes, es España o el 78. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que habéis dado una buena serie de argumentos de por qué decimos que la Constitución destruye a la nación. Si ¿Puedo queréis, decir una sí, última cosa? Eso sí iba a decir, que si queréis, os doy un minuto a cada uno para que respondáis a lo que han dicho otros y luego hacemos la ronda final, porque llegamos ya a las 2 horas
y si no se nos va a demasiado tiempo. Entonces, venga, un minuto os doy para, a cada uno para que respondáis a lo que han dicho los compañeros. Adelante, Irene. Hay una de las cosas que se han comentado, ¿no? Que España, la Constitución y demás, que nosotros estamos bajo un régimen oligárquico o una partitocracia y que eso es lo que impide, ¿no? O que es lo que nos está llevando a esta situación. Y yo querría añadir una característica para mí fundamental, incluso más importante que el hecho de ser una partitocracia o una, un régimen oligárquico, ¿no? De unas élites. Y es que estas son antinacionales. Porque tú puedes tener a lo mejor un régimen no democrático, pero su finalidad no es la, la destrucción de la nación. Y en ese caso sería más, o sea, sería menos inmoral que el régimen que sí que tenemos ahora. Porque para mí una característica fundamental es que las élites, porque siempre obviamente esto no va a ser asambleario, siempre va a ser un, en el mejor de los casos que sea representativo, se van a tener que poner de acuerdo para establecer un sistema político o lo que sea, pero siempre para mí es fundamental que las personas que se dedican a esto y que el objetivo no sea el bien común, el interés general, no, que sea la protección de la nación, ¿no? Y para mí el patriotismo, ¿no? Y esto culturalmente ha estado atacándose durante 50 años. Eso del patriotismo, eso de la nación, es una cosa antigua, es una cosa a destruir, eso de la identidad es horrible. Hombre, no me vayas a equiparar la identidad de ser española con cualquier identidad posmoderna de ahora, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que en cualquier tipo de debate que se vaya a introducir, esto es una oligarquía, esto es una partitocracia o lo que sea. Vale, pero lo peor de que tenemos ahora es que efectivamente es una partitocracia que está conspirando contra la nación y que son antinacionales. Muy claro, Irene. Iván está pidiendo palabra, así que le paso el turno. Adelante, Iván. Estás silenciado, quítate el silencio y te escuchamos. Adelante. Voy a añadir otra cosa que no he dicho antes, que fijaos si la Constitución está supeditada a los partidos y a la partidocracia, porque estábamos hablando de... Y luego responderé a lo que acaba de decir Irene. Que necesita ser interpretada por un tribunal constitucional nombrada por los partidos políticos. O sea, son los partidos políticos los que se encargan luego de interpretar eso que la Constitución no es capaz de implementar. Entonces, es el Tribunal Constitucional que dicta sentencia sobre lo que es constitucional o no. Un Tribunal Constitucional salido de los partidos políticos. Por tanto, la Constitución, otra muestra más de que está supeditada a los partidos. En cuanto a lo que comenta Irene, he dicho, me he referido en dos intervenciones, que esto que hay ahora es una reforma del franquismo. Es una reforma. Una reforma. ¿Por qué la importancia de que no sea una partidocracia y sea y haya un régimen de tipo cautelar, garantista, un sistema garantista o cautelar? Porque en la partidocracia la dirección que toma el poder político es absolutamente discrecional, según los intereses políticos y la voluntad de poder español. Y por lo que sea hemos llegado a esto, por lo que sea, bueno, se puede explicar, ¿no? O sea, Héctor lo ha explicado también desde un punto de vista histórico, ¿no? De, se ha ido al pasado, al siglo XIX, incluso antes. Pero es discrecional. Lo que pasa cuando hay una constitución de verdad, que pone límites y control al Estado, ¿eh? Y por tanto a los partidos políticos, que son los órganos del Estado que ahora mismo tienen el control político de España. ¿Eh? Cuando hay un sistema cautelar, se previene de que no pase esto, de que no se lleve a esta deriva, a la deriva de la destrucción de España, como a la deriva de la corrupción política y económica, como a un montón de derivas que radican en la voluntad de poder de la clase política partidista y de sus intereses privados. Por tanto, los intereses privados son, en muchas ocasiones, siempre, vamos,
lo contrario al interés público. Y la unidad nacional, por definición, es interés público, porque es la unidad nacional es la razón de ser política de todo, incluso de los que quieren traicionarla, incluso de esta Constitución, que en su desarrollo nos ha llevado a esto. Es una traición a la unidad nacional porque no hay un sistema cautelar o garantista, ¿de acuerdo? Entonces, la partidocracia, en tanto que no tiene... Porque Franco era... con Franco no había discusión, no está en peligro la unidad nacional, te puede gustar más, menos, era un sanguinario, lo que quieras, no voy a entrar en eso. Con Franco no estaba en discusión la unidad nacional. Pero murió Franco y montaron esto en un abrir y cerrar de ojos. Montaron un régimen antinacional en un abrir y cerrar de ojos, porque no hay límites y control al poder político, no hay un sistema garantista y cautelar. Por eso hay que denunciar esto. Obviamente, yo por supuesto me declaro, asumo el axioma de Negrín, que decía eso de que nos gobierne Franco antes que estos. Ya se ocuparán nuestros nietos de él. Pero si tiene que gobernar Franco, que gobierne. Antes que gobiernen estos nacionalistas, estos que quieren romper la unidad de España. Yo asumo eso. Pero yo voy más allá. Porque al final muere Franco y mira, en un abrir y cerrar de ojos, hemos demostrado, yo por lo menos creo que hemos demostrado, que esto viene de allá, de cuando murió Franco. Esa es mi intervención, Cristóbal. Gracias, Iván. Pues creo que Héctor y Javier, si queréis responder a algo de lo que han dicho Irene e Iván, o si queréis añadir cualquier cosa, y luego ya pasamos a la ronda final. No, yo por mi parte, mi ronda final ya está. Yo también, ¿eh? Estáis entonces satisfechos. Bueno, yo solamente os quería plantear que, dado que ya habéis comentado por qué la Constitución destruye a la nación, de qué manera es el régimen de partidos, en realidad el que rige todo esto y el que lleva a la destrucción de la nación, ¿no? Por sus ambiciones particulares de cada uno de esos grupúsculos, pues preguntaros si queréis como conclusión pensar en qué puede hacer la nación que está siendo atacada por ese régimen de partidos y por este sistema de tipo federalista, ¿no? Que quieren imponer, y también por los intereses extranjeros o corporativos para que España deje de ser una gran nación, etcétera, etcétera. Si veis alguna forma, ¿qué hacemos? ¿Seguimos esperando a ver si se le ilumina la luz a algún partido y cambia algo? Vamos a rezar el rosario a Ferrar. Pero, Cristóbal, haces una pregunta, vamos, de una respuesta súper sencilla. Bueno, pues entonces tú espera, porque vas a ser la última, porque siempre nos gusta que el que es nuevo en el programa empiece y acabe. Entonces vamos a hacer la ronda, si os parece. Pues Héctor, porque Iván acaba de hablar. Héctor, Iván, Javier, y acabas tú. Y bueno, pues si veis algo, si veis alguna vía o qué podemos hacer los españoles frente a este ataque que es contra nosotros, contra los españoles de a pie. Héctor. Sí, vale, Cristóbal. Pues posibilidades que hay. Además, ya sabes que siempre me gusta a mí, además de posibilidades, establecer probabilidades, que es lo más probable de que vaya a ocurrir. Ya dije en su día que lo más probable era este gobierno de Sánchez otra vez, a raíz del resultado de las elecciones del 23J. Bien, lo más probable yo creo que es que se progrese en este proceso de pseudo-federalización de España de facto y que el pueblo español nos lo dejemos hacer y que el ejército ni el rey hagan absolutamente nada. Y que este proceso de ingeniería legal anticonstitucional pues continúe, ¿no? Como se ha comentado antes en el programa, no sé quién ha sido, dirigido por el Partido Socialista, pero con el Partido Popular de comparsa, que no quiere bajo ningún concepto quedarse fuera del nuevo Estado Federal.
Queda la incógnita de Vox. Vox está ahora mismo en una encrucijada porque está en una posición política incongruente. Es el partido, el único partido del Estado que está abiertamente defendiendo la integridad de la nación española, pero como herramienta está esgrimiendo la Constitución del 78. Por tanto, o se aclaran o están condenados a desaparecer en la incongruencia, evidentemente. A Vox no le queda otra que homologarse con el resto de partidos del Estado o situarse fuera del paraguas del Estado, ya se vería si con un estatus legal o ilegal. Y esto lo quiero relacionar con el tema de que Vox siempre ha propuesto la ilegalización de algunos partidos políticos de corte nacionalista terrorista, ¿no? Pero la deriva que están tomando el Partido Socialista junto con el PNV y los partidos catalanes es precisamente llegar a la ilegalización de Vox de algún modo. Ilegalización que, por supuesto, el Partido Popular apoyaría porque es la única posibilidad de que el Partido Popular vuelva a ganar unas elecciones generales con posibilidad de gobierno. Y, por tanto, eso es una decisión que va a tener que tomar Vox en algún momento. O homologarse y situarse, volver a fusionarse con el PP, que es negar su propia existencia porque surgió como una escisión del Partido Popular, o situarse fuera del Estado como partido político que no se presenta a las elecciones y que sí tendría alguna posibilidad de liderar ese movimiento político nacional popular. Otra de las posibilidades que quedan, muy improbables en comparación con esta que acabo de explicar de que el proceso federalista continúe, pues es tanto la convocatoria de unas verdaderas cortes constituyentes, que no se va a poder hacer tampoco de una manera pacífica dentro del propio régimen de partidos, sino que tendría que haber una contestación popular muy fuerte en la calle y bien organizada y con una abstención en las votaciones actuales del régimen muy grande que tampoco se está produciendo. Y pues la otra que queda es la que a mí me gusta siempre recalcar la posibilidad de que ocurra, que es que ocurra un hecho inesperado que cambie de la noche a la mañana el panorama político español. Esto ha pasado muchas veces en la historia de España. Me he referido antes al asesinato de Antonio Cánovas del Castillo o ejecución de Antonio Cánovas del Castillo, como le gustaba definirlo a Federica Montseny. Pasó con el asesinato de Carrero Blanco, pasó con el atentado de Atocha, por ejemplo. Entonces, bien por fuerzas externas, bien por fuerzas internas, podría ocurrir un hecho político de naturaleza violenta que removiera los cimientos del régimen. Con eso siempre hay que contar. Y esas son las posibilidades que yo veo. Fundamentalmente, lo que creo que acabará pasando, continuación del régimen y del proceso federalizante actual, con un proceso pseudo constituyente, y después la convocatoria de unas cortes constituyentes para la que es necesaria la conquista de una hegemonía cultural que actualmente no existe, y luego el hecho inesperado, violento, externo o interno. Esas son las tres posibilidades que yo veo. Pues muchas gracias, Héctor. Vamos a escuchar al resto de invitados a ver si ellos ven alguna vía para salir de esta situación en la que nos ha metido el régimen del 78. Iván, luego Javier y terminamos con Irene. Adelante, Iván. Bueno, la vía es que esto siga su curso, porque no hay otra. Esto no va a parar así como así. Entonces, esto tiene que seguir su curso y tiene que haber reacciones populares como las de Ferraz. ¿De acuerdo? Están muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, ya iremos viendo, porque es que creo que si desarrollo un poco más, llego a lo que ya ha dicho Héctor, y no me voy a extender más sobre esto.
Porque esta es la intervención final, ¿verdad, Cristóbal? Sí, vamos. Simplemente quiero remarcar un poco lo que he dicho, y referirme a la Constitución como un mero fetiche, un tótem, un talismán del régimen actual. Es algo en el que se ampara todo el mundo y eso es lo que hay que destruir. Ese amparo en la Constitución, ¿para qué? Si en todo caso, como muy bien se ha dicho en este programa, pues yo creo que cada uno y todos nosotros, es que la Constitución y su desarrollo o la misma Constitución es lo que nos lleva a esto, y el desarrollo del sistema partidocrático que la creó es lo que nos lleva a esto. Entonces hay que destruir la Constitución en tanto que talismán, tótem, en el cual muchos, además de la derecha del PP, se acogen para ir contra el PSOE, que es que el problema no es que vayan a romper España, el problema es que van contra la Constitución. Pero vamos a ver, ¿qué me importa a mí la Constitución? La Constitución, vamos a tirarla a la basura ya de una vez. ¿Qué más me da la Constitución? La Constitución aquí no pinta nada, que aquí se va a romper España. Aquí se quieren romper España. Y entonces la Constitución no vale para nada. Y hay que eliminar ya ese tótem, ese talismán. Porque, como he dicho, en España, si no hubiera Constitución, que es lo que tenía que haber hecho, como Inglaterra, que no tiene separación de poderes y no tiene Constitución y no pasa nada, ya está, pues no habría ese talismán al cual recurrir para encubrir el verdadero problema y la verdadera causa. Y que nosotros, que la ruptura de la unidad nacional a la que vamos encaminados, ya veremos luego si se produce, ¿vale? Entonces, esa es mi intervención, que radica básicamente en lo que ha radicado todo mi discurso en este programa, ¿no? La Constitución como un tótem político que hay que destruir, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Iván. Vamos a escuchar a Javier y terminaremos con Irene. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Pues yo creo que a la pregunta que nos hacías de qué deberían hacer los ciudadanos ante esta situación a la que nos enfrentamos es, en primer lugar, sostener las protestas que ya están realizando, continuarlas en el tiempo, hacer posible que crezcan en ruido, en fuerza, en extensión y en cualidad. Que sean cada vez más las protestas y con más potencia y más arrolladoras. Hay que hacer saber al Estado que la nación está dispuesta a defenderse de sus ataques. Es la única forma de que el Estado pueda o bien ralentizar sus pretensiones o, quién sabe, quizás hasta desistir de ellas, aunque yo esto lo veo muy improbable. Lo más que podemos conseguir manteniendo el statu quo actual es ralentizar este proceso federalizante de ruptura y de quiebra de la unidad de la nación española. Ha hecho referencia Héctor en su intervención a una cuestión que yo creo que es muy relevante, que es el papel de Vox. Vox nació con la vocación de defender la unidad de la nación política española ante el ataque que acababa de recibir de la Generalidad de Cataluña con el golpe a la nación de septiembre y octubre del año 2017. El arma que utilizó entonces la Generalidad y que está utilizando ahora el gobierno presidido por Pedro Sánchez es la Constitución. Vox tiene que hacerse adulto, darse cuenta de una vez por todas de que la Constitución es el arma con la que están atacando a la nación y empezar a combatir lo que ataca a la nación española. Y lo que ataca a la nación española es la Constitución. Si en la disyuntiva que está aquí, no porque yo la invoque o la convoque, sino porque está aquí, la han traído aquí los acontecimientos, si en esta disyuntiva entre España o el 78, Vox se decanta con el 78, Vox desaparecerá en un máximo de 2 ciclos legislativos. Eso es impepinable. Pretender ser el PP bueno
es una idea sin futuro. Eso es un proyecto sin futuro. No va a llegar a ninguna parte. Y quiero concluir, Cristóbal, llamando la atención sobre una cuestión que recibe muchas críticas respecto a entre la derecha liberalia y entre la derecha bien pensante y todas estas personitas tan que con tanto recato defienden el statu quo y la Constitución del 78, reciben muchos ataques esas banderas con el escudo recortado. Hablan que es una afrenta, hablan que es una ignominia, insultan esa actitud. Bien, yo quiero dar mi punto de vista muy brevemente respecto a qué significa esa bandera con el escudo recortado, porque eso es, desde mi punto de vista, una declaración política de primer orden. Es la manifestación de la conciencia nacional expresada en un símbolo. Es las personas que se están manifestando en Ferraz haciendo a través de este símbolo del recortar el escudo, están patentizando que son perfectamente conscientes de que está la nación española siendo atacada por su Estado. El Estado que elaboró para su propia defensa es el que la está atacando. Y mediante el recorte de ese escudo, esa declaración política de primer orden, los manifestantes y protestantes en Ferraz lo que están es declarando es: estamos dispuestos a defender la nación política y su integridad frente al Estado que trata de destruirla. Pues muchísimas gracias, Javier. Muy de acuerdo hasta ahora con los tres. Vamos a escuchar a Irene, que creo que tiene la solución final. Irene, te escuchamos atenta. Al revés, se lo decía con ironía, que dices, vaya preguntas complicadas, haces de cómo se soluciona esto. Pues vamos a ver, yo no estoy, no comparto del todo, ¿no?, las afirmaciones que habéis hecho en esta última ronda, ¿no?, así tan categóricas o tan tajantes, y hablando también del papel de Vox, bueno, no ya de Vox, sino de cuál es la solución. Yo creo que Yo no tengo desde luego la respuesta absoluta, pero bueno, se nos puede ocurrir o intuir un poco que en una situación en la que si nos creemos nuestro propio diagnóstico de que esto es un golpe de Estado que se está dando contra la nación española para su disolución, pues yo creo que sería importante establecer un equilibrio entre una disidencia activa, un boicot en todas las instituciones, pero con otra mano, utilizar las herramientas de las instituciones legales mientras que se pueda para poder defenderse, ¿no? Entonces, estar ahí en ese equilibrio no es sencillo, no siempre se puede acertar, y yo creo que en las protestas también es necesario tener ese equilibrio. Tiene que ser algo más que una mera manifestación, pero no se puede llegar a ciertos niveles de violencia que destrocen pues los bares y las tiendas que haya en la calle, porque si no pierdes el apoyo. Otra de las cosas que habéis comentado, que Vox tiene que hoy salir y renunciar a todo discurso que pueda defender la Constitución. El problema es que no todo el mundo, o sea, la opinión mayoritaria, no se ha hecho una batalla cultural respecto de esto. Entonces, tú entonces coges esa bandera, pierdes. Tú, para poder ganar, antes la gente te tiene que entender. Y esa batalla cultural de explicar que esta Constitución no nos da las herramientas, más que decir, con esto a lo mejor nos están apuñalando, explicar a la gente que esto no nos hace soberanos de nuestra nación ni de una democracia, sino la integridad de la Constitución, ¿no? Yo creo que es importante que a partir de este momento sí que se haga esa batalla cultural, que irá desde unos sectores, cada vez a lo mejor, si se hace bien, se vaya haciendo mayoritario, pero tú a una persona, un votante normal, a día de hoy eso no lo ve, porque no todo el mundo está o tan metido o tiene sus procesos, tiene sus tiempos y demás. Y lo que es importante, yo creo, que es no abandonar el discurso nacional,
el discurso nacional es para mí esencial y de ir hasta el final a la hora de defender y de establecer los análisis que se han hecho desde Vox. Yo, desde luego, no cogería la bandera de aquí vamos a defender la Constitución frente a este golpe de Estado, porque es pues, hacer un análisis erróneo, sino defender siempre la nación, no que sea la solución de la Constitución, sino, insisto, que hay que tener un equilibrio y ese equilibrio de hacer un boicot en las instituciones, pero por otro lado, la utilización de las mismas, como han hecho los etarras durante estos 45 años, ¿no? Hacían bombas, hacían boicots y todas esas cosas, pero utilizaban las instituciones del Estado precisamente para su debilitamiento. Bueno, pues no una misma persona tiene que estar haciendo esas dos actividades, ¿no? Y lo que digo de Vox, lo digo respecto del resto de ciudadanos, que yo creo que vamos a establecer un equilibrio, que es importante este punto de partida, que hay que hacer una labor de pedagogía muy importante, porque no es solo lo que dices, sino lo que la gente te escucha. Entonces, piensa que llevamos 50 años diciendo que donde la nación no existía, existía el constitucionalismo, ¿vale? Entonces, hay que acabar con ese discurso y usar el discurso nacional. Nacional, y sin dejar de señalar que lo que se pretende es, a lo mejor, que esta Constitución no es válida para esto, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí hay que, vamos, tenemos todo el recorrido por hacer, porque durante 50 años se ha estado haciendo el contrario, ¿no? Entonces, ¡viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Con honra! Pues, desde luego, Irene, muchísimas gracias, y es una de las cosas que intentamos hacer con estos programas, ir ampliando esa base cultural, ir explicando a cada vez más gente cuáles son los problemas de raíz de este régimen, porque evidentemente todavía mucha gente no comprende esto y cree que aquí lo que importa es salvar la Constitución, salvar la democracia, como dicen, etcétera. Te doy las gracias por haber venido, espero que repitas con nosotros, aunque es muy intenso, nuestros programas son largos, se habla mucho y sé que a veces es difícil, pero espero contar contigo en otros debates, porque desde luego has demostrado un muy alto nivel, ¿no? Entonces, también decirte... Gracias. Decirte, Irene, que ahora, cuando acabemos, quédate un momentito, porque siempre comentamos unos minutos, no te vamos a quitar mucho más tiempo. Y nada, daros las gracias a los cuatro, a Irene, a Javier, a Héctor y a Iván, pues por venir aquí, por ayudarnos a analizar temas tan complicados, de explicarnos pues qué es lo que está pasando. Y también gracias a todos los que habéis estado ahí en directo, gracias a los que lo veréis después en diferido y, como siempre os decimos, pues ayudándonos a difundir, dar me gusta, etcétera, etcétera. Y adelante, españoles, que esto lo acabaremos derrotando, esta deriva. Tened ánimo, tened unión y tened patriotismo. ¡Viva España y gracias a todos! ¡Viva!